Imágenes ya en directo de este precioso estadio que acoge por primera vez la final de la Copa del Rey. Es el Benito Villamarín de Sevilla, con capacidad para 60.720, y hoy va a reventar. Ya hace dos horas que abrieron las puertas y estamos ya preparados, tanto ellos como nosotros aquí en la 1 de Televisión Española, para esa cuenta atrás. Aquí en el set de Televisión Española lo tenemos prácticamente todo. Tenemos el balón oficial, tenemos la copa que va a levantar, o el capi del Barça, o el capi del Valencia, y nosotros ya estamos aquí preparados para hablar de esta finalísima, con Fernando Gómez a mi derecha. Muy buenas, Fernando. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Rivero, el narrador también de televisión. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Y con Chapi Ferrer a su izquierda, que también va a estar presente. Chapi, muy buenas. Buenas tardes. Vamos rápidamente, porque queremos todo el mundo saber quién va a jugar por parte del Barça, que es el rey de copas, el que quiere conseguir la quinta consecutiva, cosa que nunca ningún equipo consiguió, y también la de ese equipo que hace 11 años que no juega una final, y es el Valencia. Un Barça que fue el primero en llegar, porque estaba concentrado desde este mediodía aquí en Sevilla, muy cerquita del Benito Villamarín. Llegó a eso de las 7:15, por lo tanto los hombres de Valverde ya llevan unos 50 minutos, ya han pisado el césped, ya han entrado en el vestuario, ocupan el vestuario del equipo local, y el Valencia, como ha estado un par de días ahí concentrado en el Monte Castillo, en Jerez de la Frontera, ha tardado una horita y 20 en llegar ese autocar, porque la distancia son 84 kilómetros. Pero ahora sí, todos los protagonistas están aquí, tanto de un equipo como el otro, también el cuarteto arbitral. Hoy ya saben que es un día especial para el navarro Alberto Undiani Mañenco, que va a ser su último partido como árbitro, seguirá 2 años más en el VAR. Todo está listo, pero ¿quién va a jugar? Empezamos por el local. Albert Font, muy buenas. ¿Quién va a jugar por el Barça? Muy buenas tardes. Se hizo de rogar, pero al final ya tenemos alineación confirmada. Ya una primera pista, esos tres jugadores, Semedo, Artur y Coutinho, hace escasamente una hora recibían el alta médica, pues los tres están en el 11 de partida. Bajo palos estará Cillessen, línea de cuatro con Semedo, Lenglet, Piqué y Jordi Alba. Centro del campo para Sergio Busquets, Iván Rakitic y también Artur Melo. Y arriba, acompañando a Leo Messi, acompañando al capitán, va a estar Sergi Roberto, tal y como pasó en Ipurúa, y también Felipe Coutinho, que busca reivindicarse en el último partido de la temporada, en un curso complicado para el brasileño, el dorsal 7. Es una final, es un título y tenemos la posibilidad de poder hacer un doblete, de terminar bien dentro de lo que cabe el año, y volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club, para el vestuario. Para el Barça puede ser un doblete, veremos para el Valencia. Estamos viendo imágenes de esa Sevilla que acoge por cuarta vez una final de la Copa del Rey. Nunca se había jugado, sin embargo, en este estadio, y el ambiente ha sido espectacular todo fin de semana, sobre todo hoy, con estas dos aficiones que van a llenar y han dado un color más especial todavía a la capital de Andalucía. Hemos conocido rápidamente la alineación del Barça, la comentaremos aquí en el set muy rápido, pero hay que ir rápidamente al otro lado del banquillo, porque Álex Argelés nos va a decir qué 11 pone en liza Marcelino García Toral. Álex, pues ya tenemos el 11 de Marcelino, y la gran noticia es que Kondogbia, aunque está recuperado, no va a ser titular. Así que tenemos a Jaume Domènech, el portero de la Copa, en la portería. Por la banda izquierda, en el lateral izquierdo, va a jugar José Luis Gallá, pareja de centrales para Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, y finalmente va a ser el danés Daniel Vaz quien va a ser el lateral derecho. Mediocentro formado por Parejo y Coquelán en el doble pivote, banda izquierda para Gonzalo Guedes, banda derecha para Carlos Soler, que recordemos que además marcó un gol importantísimo en el último partido de Liga para meterse en la cuarta posición que da acceso a Champions. Y arriba, acompañando a Rodrigo Moreno, finalmente estará el francés Kevin Gameiro, así que Marcelino apuesta por la velocidad en su delantera. Ahora sí que lo comentamos, Juan Carlos, Xavi, Fernando. Hemos visto, primero comentamos la del Barça, alguna sorpresa, porque atención, si juega Artur, si juega Coutinho. No, y sobre todo lo que ha dicho Albert, que han entrado los tres a quien les han dado la alta médica, así que vais a jugar. Os necesitamos con Sergi Roberto, Coutinho y Messi en ataque, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo que ha puesto una alineación para tener muchísimo balón con Coutinho y Artur.
Sergi Roberto era un poquito lo habitual, funcionó muy bien esa banda derecha en Ipurúa. Y lo que sí que puede pasar con la entrada de Coutinho es que Coutinho, como tiene mucha tendencia a venirse para el centro, deja el carril más abierto para Jordi Alba. En caso de que jugara Malcom, quizás tendría menos progresión a Alba, pero en ese sentido Coutinho va a estar un poquito, va a desaparecer de esa zona tan pegada a la banda. Y tanto Coutinho como Sergio Roberto, los dos, Coutinho últimamente lo ha hecho mejor, lo ha hecho muy bien, el hecho de romper en profundidad, y vamos a ver más profundidad por parte del Barça y mucho control en el centro del campo. ¿Habías dicho que tenemos la Copa aquí? ¿Lo has dicho? Sí, ¿ah? Sí, lo he dicho, no. Y ahora quería que Fernando comentara eso y luego comentamos de la Copa, que Juan Carlos sabe todos los datos de esta Copa. Juan, ¿te sorprende el hecho de que les den la data y jueguen ya Arthur? Bueno, no. Además, yo creo que en el Barça eso ha pasado muchas veces. Y a un jugador que se le da la alta prácticamente minutos antes, horas antes de que el partido se juegue, parece indicar que tienen muchas posibilidades de jugar. Finalmente entran en el once inicial. La de Valencia. Fíjate, Condovia no juega. Claro. La clave era Condovia. Si Condovia jugaba, se daban muchas alternativas. Pero finalmente, es Coquelén el que ocupa el medio centro al lado de Parejo. Parece que Bas va a jugar en el lateral derecho y Soler va a jugar en el interior. Me parece la elección de Bas también adecuada, porque va a ayudar en el aspecto defensivo con Jordi Alba, que es uno de los mejores socios de Leo Messi en ataque. Y también me parece bien que juegue Gameiro arriba, porque es un jugador que ha dado mucho, que está haciéndolo muy bien y que merece ser titular en esta final. ¿Has hecho un buen lenguaje, has hecho un buen estudio del lenguaje corporal o no? Bueno, con Soler no he acertado, con Bassi. Con Bassi. Pero coincido con Fernando. Yo creo que más que pensar que Coquelin sería el jugador que tendría que tapar a Jordi Alba, yo creo que al final, como es tan profundo, que lo va a tapar va a ser Bas, y ahí creo por eso ha elegido a Bas por encima de Pichini. Bueno, tenemos, como decíamos, Juan Carlos, la Copa del Rey. Juan Carlos, una copa que está limpia. Esta es nueva, ¿verdad? Esta es nueva. Esta se estrena. Es que me ha parecido ver antes que en la alineación que hemos dado del Valencia no estaba Soler, ¿no? Sí, Soler juega. Soler está en el 11 titular. No, desconozco cuál es el nombre que hemos puesto, pero es Soler. En la Valencia ponía Pichini y Bas. No, pues pero es Bas y Soler. Por Bas y Soler. Pues hablábamos de la Copa, sí. Que está limpia. Es una copa que se estrena en el día de hoy. Ese trofeo está recién hecho, porque el último en propiedad se lo quedó el Barça. Si ganas 5 alternos o 3 seguidos, te los quedas. El Barça se ha quedado las dos últimas copas, porque en el 2015 hizo 5 alternas y las 3 últimas las ha ganado, y esta se acaba de hacer. De hecho, no tiene ninguna inscripción de campeón. Hoy se inscribirá un campeón por primera vez y se la quedará a unos 10 meses. Luego ya tiene que quedarse con una réplica, salvo que haga lo que hemos dicho antes. Pesa, ¿eh? No. Digo que ni Fernando ni yo creo que lo hemos tocado, por si acaso. La toco. No, ninguno. No, yo no he querido tocarla, y Xavi tampoco. El futbolero Xavi no toca la copa. Ah, entonces, ¿qué me estás diciendo? Tira. Vamos rápidamente a cómo está el ambiente fuera con David Martínez. No toques nada, David. Justo al lado del estadio, al ladito de las puertas, nos hemos encontrado a esta cuadrilla que del Valencia no sois, ¿no? No, somos de Don Benito, Don Benito. De Don Benito. De Badajoz. De Badajoz, de Badajoz. De los buenos jamones y los buenos quesos. Bueno, contadme un poco, sois del Barça, venís de Extremadura. ¿Cuántas horas de autobús? Cuatro horas. Hemos parado a desayunar también, o sea que... Claro, volvemos. Después del partido volvéis. Sí. ¿Volvemos con la Copa del Rey? Esperemos volver con la Copa del Rey, por supuesto. Si perdemos, volvemos. Si ganamos, no lo corremos una juerga por aquí, que no nos vamos hasta el día siguiente. Me han dicho que hay buenos jamones por vuestra tierra, ¿no? ¿Dónde están los jamones? En La Serena. Queso de la Extremadura. El de este de Extremadura. Contadme un poco, la última. Un resultado para esta noche. ¿Quién marca? Los tres de Messi. Aquí nos despedimos con tierra hermana de Andalucía, con Extremadura, que está muy cerquita, seguidores del Barça. Está nuestro equipo de recepción haciendo este retrato musical de Jasper Cillessen, el portero titular del Barça en la Copa por segunda temporada, pero ha dicho Xavi Ferrer: basta, no puedo aguantar sin jugar,
y se va a ir del Barça esta noche cuando acabe, ganando o no la Copa, ¿no? Bueno, eso parece, ¿no? Lo que está claro es que es un portero extraordinario y estar estos años que ha estado un poquito a la sombra de Ter Stegen, pues seguramente le ha hecho recapacitar de que está muy bien estar en el Barça, pero él quiere minutos. Son 30 años al final y creo que tiene capacidad suficiente para jugar titular en cualquier otro equipo. Oye, y el banquillo del Barça, que está, no sé si lo ha contado antes Albert Font, el banquillo del Barça con Iñaki Peña, que es el portero suplente. Luego están Malcom, Aleñá, Arturo Vidal, dos centrales, un Titi Vermaelen y un chaval joven, Carles Pérez. Es el banquillo del Barça en el día de hoy, es que hay bajas importantes en el Barcelona. No hay gol, no está Luis Suárez, no está Dembélé, pero hago un paréntesis, ¿por qué? Porque en el palco con Mercedes González tenemos al presidente de la Federación, Mercedes. Me acompaña el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primer clasificado de la Liga, el campeón, y el cuarto clasificado en una final donde la calidad y la emoción están de sobra aseguradas. La calidad, la emoción, el colorido en las gradas, un llenazo, un ambientazo, deseando que empiece. Y como siempre, algo tiene la Copa del Rey, que es muy especial para las aficiones. Hemos visto tanto aficiones del Barça como del Valencia totalmente entregadas. Pues sí, es normal. Es un partido, el último además de la temporada de este año, un partido muy especial. Muchísima gente que hace muchos kilómetros para estar al lado de los suyos. Es especialmente emotivo. Hemos visto a muchos padres y madres con sus hijos e hijas y abuelos, toda la familia estando juntos. Es un partido único y de verdad me siento hoy satisfecho, feliz, orgulloso y ojalá, pues bueno, salga todo a pedir de boca y que gane el mejor. Pues ojalá que sea así. Muchísimas gracias. Las palabras de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española. Pues gracias al presidente, claro que sí, siempre estamos con él, está con nosotros y también tenemos que ir rápidamente porque Àlex Argelér ha podido hablar con el segundo entrenador de Valencia, el segundo de García Toral, un cuarto de hora antes de que se hicieran oficiales las declaraciones, pero son interesantes siempre las opiniones de un hombre que vive, que está ahí y que también hace de psicólogo. Pues me encuentro con Rubén Uria, el segundo entrenador del Valencia. Rubén, ya habéis visto cómo está la afición, ya habéis visto todo lo que ha costado esta temporada, ha habido que luchar en cuartos, remontar en semis también. ¿Tenéis la sensación de que estáis ante una oportunidad histórica? Sí, bueno, estamos ante la posibilidad de hacer feliz a mucha gente en un año muy importante para el valencianismo, es el centenario. Hemos sufrido la primera parte de la temporada y yo creo que llegamos en un buen momento. Enfrente tenemos un rival muy fuerte, pero vamos a intentar llevarnos la Copa a Valencia. Ayer veíamos a Marcelino sonriente toda la rueda de prensa, también en la entrevista individual que pudimos hacer con él. ¿Crees que el estado de ánimo del Valencia es totalmente diferente al del Barcelona después de la eliminación de Champions? ¿Crees que esto puede influir en el resultado hoy? A ver, es evidente que nosotros llegamos en un momento de total optimismo después de haber quedado cuartos en Liga, meternos en Champions y hacer un final de temporada muy bueno. Para nosotros jugar la final de Copa es un premio a toda la temporada y sobre todo creo que ellos están más obligados que nosotros hoy. Muchas gracias, Rubén, y mucha suerte con la final. Nos vemos después. Gracias. Es buena pregunta la segunda, ¿cómo parar a Messi? Pero creo que la mayoría de los entrenadores no sabemos cómo. Nosotros lo intentaremos, como lo hemos hecho siempre. Bueno, imágenes en directo de fuera del estadio del Benito Villamarín. La gente, los últimos, porque faltan poquitos, porque toda la afición de Valencia, no me lo decía Xavi Ferrer, prácticamente están ocupando sus localidades en la zona norte y los del Barça, que están aquí en la zona sur, todavía la parte baja, cercana al césped, todavía no está ocupada. Es verdad que hay más ilusión en el valencianismo, esa necesidad de ganar títulos, bueno, la tiene, la ilusión de ganar títulos, necesidad no. Es lógico, porque se juega una final cada demasiado tiempo. Entonces, claro, lo vives con muchísima más intensidad, con mucha más necesidad y con mucha más, con más ganas de conseguirlo, ¿no? Y por eso la afición está muy ilusionada. Nada y empuja, y hay que empujar porque el tiempo es oro, corre. Vámonos al césped porque está en directo Albert Font con el segundo de Ernesto Valverde. Así es, escuchamos a Rubén Uria, el segundo técnico del Valencia. Nos acompaña Joan Aspiazu, segundo entrenador del Barça. Muy buenas tardes, Joan. Hola, qué buenas tardes. Lo primero, qué ambientazo, ¿no? Los del Valencia, los del Barça, en fin, que está bonito este previo, ¿eh? Me dan ganas hasta vestirme mi de corto. Bueno, eso sería un notición. ¿Al final te vas a animar o no? No creo que pueda.
Bueno, había tres jugadores que al final han recibido el alta médica. Hablamos de Semedo, de Artur, de Coutinho. Están no al 100%, pero están para competir al máximo ante un equipo tan exigente como el Valencia. Sí, sí, están en condiciones, si no, no los hubiéramos reclutado para la alineación de hoy. Una final llega 15 días después del varapalo de Liverpool. ¿Es un problema esta final o es un acicate, algo importante para intentar desquitarse de aquello, de la debacle de Liverpool? Desde luego, sentimos todavía lo que hicimos en aquel partido, pero nos tenemos que recuperar. Hoy es una final, podemos ganar otra copa y el equipo está totalmente mentalizado para dar la vuelta a la situación y ganar otro título. John, un Barça brillante, camino quizás del segundo doblete consecutivo en vuestro mando, pero esta temporada el Valencia se ha resistido, dos empates. ¿Habéis encontrado ya la clave dónde puede estar para intentar ganar el partido de hoy? Bueno, pues hacer nuestro juego, ser capaces de terminar las jugadas, cortar sus contras y que no corran mucho al espacio. Esas serán una de las claves para mitigar el juego del Valencia. John, cuando un referente, el capitán, habla a las claras, como Leo Messi, el apoyo que brindó ayer públicamente a Ernesto Valverde, esto al técnico, al staff, ¿cómo sienta, cómo se vive? ¿Es un espaldarazo más? Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, tratamos de hacerlo lo mejor posible, tratamos de que el Barça siga consiguiendo títulos y nos satisface que los jugadores estén con nosotros. Pase lo que pase, ¿os veis la temporada que viene aquí? Sí. Muy bien, gracias, suerte. Gracias a vosotros. Las impresiones de Jon Aspiazu, el segundo técnico del Barça. Van llegando los momentos, caliente el ambiente de esta final de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Valencia Club de Fútbol. Mientras el Valencia estaba preparado ya para saltar al césped para el momento del calentamiento, nosotros seguro que volvemos en dos minutitos, los veremos ya entrando en el césped. Dani Parejo con el 10, el hombre que dirigirá este equipo que salta al campo ya para el momento del calentamiento. Fernando, un momento, fíjense la afición, cómo está la afición che del equipo blanco-negro, cómo tiene ganas de empujar lo que decía antes de sus jugadores. Lógicamente, ¿no? El equipo sale a calentar, hay un gran número de aficionados, están animando sin parar, llevan viviendo esto desde hace mucho tiempo. Muchos días y bueno, realmente ahora es cuando ponen de manifiesto ese apoyo que van a brindar al equipo a lo largo de todo el partido. Hemos mirado, don Fernando, claro que sí, y Xavi, que está acostumbrado por su equipo, pero también en el momento estamos aquí viendo o preparados Juan Carlos y Xavi cómo el Barça va a saltar ahora al césped del Benito Villamarín, extraordinario también. Sí, ahí teníamos a Messi muy concentrado, saliendo junto al resto de jugadores del FC Barcelona al césped del estadio Benito Villamarín, que está en unas condiciones estupendas. El protocolo es que ahora hacen el calentamiento y se riega a las 20:36, habrá un par de minutos de riego. Xavi, ahí los tienes. Bueno, momento ya importante, vemos ahí a Leo Messi, que ya se van todo tipo de nervios y tensión, y vemos ahí a Alberto Kempes, con Boro. Eso es. Bueno, decías Xavi. No, decía que es un momento de liberar tensiones y que prepararse para un partido. Yo creo que el calentamiento tiene que ser importante, tiene que ser a conciencia, porque yo creo que el Valencia les va a exigir de inicio al Barça en esas carreras al contraataque, y tienes que estar preparado, los músculos tienen que estar bien atentos y preparados para esos primeros sprints. Y como decía Jon Aspiazu, decía, lo importante es que el Valencia no haga contras y que no corra los espacios. Bueno, espero que esté, y seguro que está muy bien trabajado, pero esa será la asignatura. Nos estábamos fijando en el Barça, en Messi como referencia del Barça, pero hay que hablar también del Valencia. Una cosa muy importante, y es que el Valencia del principio de temporada al de la segunda parte de la temporada no tiene nada que ver. Al principio ganó uno de 13 partidos y luego acabó ganando 9 de 13, ganó uno de 11. Lógicamente hemos visto también unas imágenes de Parejo, que además de otros futbolistas muy importantes, lógicamente han colaborado en la recuperación del juego del equipo, y con ello han llegado las victorias con más facilidad. Parejo en el medio, Guedes cuando volvió también se convirtió muy importante. Sino dos veces a principio de temporada, sí. Y luego ha metido un montón de goles desde marzo. Cuando se recuperó la segunda vez, bueno, volvió con una eficacia goleadora y a nivel de asistencias muy bien, a nivel estadístico muy bien. Siete goles desde el mes de marzo, ¿eh? Rodrigo
es un jugador siempre importante. Y no nos olvidemos de Gameiro, porque vuelvo a comentar que desde que comenzó el 2019 su eficacia goleadora ha sido tremenda y su participación en los momentos importantes decisivos. Bueno, estamos poco a poco comentando estas alineaciones que han presentado, presentan Valverde y también Marcelino García Toral, pero hay que ir primero al palco. Ahí está Mercedes, ahora con el representante del Barça. Estamos con Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Si el Barça hoy gana este partido, conseguirá su segundo doblete consecutivo y su quinta final de la Copa del Rey. ¿Cómo afronta el equipo este partido? Bueno, pues con todas las ganas del mundo. Para nosotros supone muchísimo el acabar la temporada pues con un doblete si podemos, si ganamos hoy. Pienso que el equipo pues viene con ganas, con ilusión, preparado. Hemos dejado atrás pues, bueno, posibles cosas que hayan podido pasar, quizá no tan buenas, pero estamos creo que muy centrados y creo que en condiciones de poder hacer un gran partido y ganar. ¿Compensaría, ya que sacaba usted el tema, este doblete, lo que ocurrió en Anfield? Bueno, no es compensar o no compensar. Pienso que la temporada, en cuanto a trabajo y en cuanto a resultados, durante la temporada han sido muy buenos. Lo de Anfield pues, fue un día que hay que reconocer que el rival estuvo bien, estuvo muy buen nivel, hizo una gran eliminatoria tanto en casa como fuera. Felicitar y pasar, como ayer comentamos, pasar página y pensar en la Copa. Es una competición pues, también importante, la última para nosotros esta temporada. Hemos ganado la Liga, podemos hacer doblete. Más no se puede, más cosas aquí no se pueden ganar. Y le pregunto ahora por el rival, el Valencia, que llega muy motivado después de una temporada en la que ha ido de menos a más, claramente, y que hoy sueña con hacer historia, más en el año de su centenario. Pues con mucho respeto a un grandísimo equipo que, como bien decías, pues ha hecho una gran temporada. Entró pues con algunas, ¿te acuerdas? Hubo meses, bueno, que pasó algunas pequeñas dificultades, pero se volvió a levantar, ha obtenido grandes resultados, tiene un grandísimo equipo, buenos jugadores. Te puede ganar, si le salen las cosas bien, es un equipo que te puede hacer daño, tendremos que estar muy atentos y naturalmente creo que va a ser una final bonita, si los dos vamos por lo mismo y los dos esperamos jugar para ganar y que el fútbol se vea fútbol sobre todo, pues podemos vivir una gran fiesta, pero es verdad que el Valencia, y además coincide que es el año de su centenario, pues viene a por todas y se nota enseguida en el ambiente. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Gracias. Las palabras. Fernando, dime la verdad, el rey de copas, el gran Leo Messi, ¿os puede fastidiar la fiesta del centenario? Bueno, podría, pero el Valencia lo va a afrontar con, ya digo, con mucha ilusión. Y debería afrontarlo además con personalidad y con, sin miedo a fallar y sin miedo al error. Creo que hay buenos futbolistas por el modelo de juego, además, que le gusta jugar replegado y correr. Eso le puede hacer daño al Barcelona. Vamos a ver cómo neutraliza esa situación el FC Barcelona, pero el Valencia estamos seguros de que va a aplicar su estilo de juego de la mejor manera posible. Oye, hay una baja de la que, bueno, una baja, un jugador que no está en el 11 titular del Barça, del que no hemos hablado demasiado, que es que hoy se ha caído Arturo Vidal, que es un poco sorprendente que al final haya metido a Artur. ¿Qué crees tú, Xavi, que busca Valverde hoy colocando a Artur en el lugar de Arturo Vidal, que era su decisión o por lo menos su opción en los últimos días? Bueno, yo creo que lo que quiere es tener el control del partido desde el inicio con Artur. Es un jugador que se queda más el balón, tener muchísima posesión. Y en este caso, en este tipo de partidos en los cuales se puede romper, en los cuales la segunda parte físicamente se puede bajar, yo creo que la entrada de Artur Vidal puede ser un revulsivo para el Barça. Puede ser ese jugador que vuelva a poner al equipo con esa agresividad en el centro campo, que realmente va a ir bajando a medida que vaya pasando el partido. Y creo que como revulsivo es un jugador que quizás pueda ser más revulsivo en estos momentos Arturo Vidal saliendo del banquillo que el propio Coutinho. Por tanto, yo creo que lo que ha querido ahí es buscar un poquito más esa posesión y usar Arturo Vidal si es necesario más adelante. Por cierto, que en el banquillo del Valencia está Neto, que bueno, es el portero titular pero no en la Copa, con Kondogbia, Diakabi, Lato, Ferran Torres, Pichini y Santi Mina. Alguno se ha quedado fuera de la convocatoria. Sí, algunos se ha quedado fuera, varios de ellos podrían haber sido titulares, por diferentes motivos no lo son, pero sí que tiene más alternativas en el banquillo que el FC Barcelona, ¿no? Barcelona, a nivel defensivo y a nivel ofensivo también. Sí, porque lo decías tú antes, ¿no? En el banquillo de Barça lo has dicho, ¿no? Tiene dos centrales, tiene a Leña, Arturo Vidal, luego tiene Malcom para jugar por fuera y a Carles Pérez, que también es un extremo. Bueno, de hecho son
es Carlos, Carlos delanteros, Pérez. Dos sí. defensas y un mediocampista. Bueno, es un poco lo que intentas distribuir esos jugadores, más o menos dos por línea. El único jugador en principio del filial es Carlos Pérez, porque Aleñaga se considera jugador del primer equipo, por tanto, un marquillo importante también. Importante, como no, para el Valencia. ¿Os acordáis del Valencia del mes de enero? Ese Valencia que perdía con el Getafe, que parecía que Marcelino García Toral lo echaban a la calle. Un hombre apostó por él, Mateu Alemany. Ahora Mateu, está en el palco con Mercedes. Acompaña ahora Mateu Alemany, director general del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El Valencia, un partido de poner el broche perfecto a una temporada que ha ido muy bien y además en el año de su centenario. Pues sí, un partido muy complicado, pero con una ilusión extraordinaria, en un entorno espectacular, la ciudad invadida por valencianistas. Y desde la emoción, pero sabiendo también que la dificultad que tiene el partido. Pero estamos aquí y ya que hemos venido, volvemos a ganar, obviamente. El Valencia, que ha hecho una temporada de menos a más, ha habido un cambio totalmente radical. ¿A qué cree que se debe ese cambio? Bueno, yo creo que está súper analizado. Hubo una primera vuelta con muchas dificultades, muchas circunstancias, todo rodada en contra, y la segunda vuelta yo creo que se volvió a la normalidad. Y por tanto, pues yo creo que el Valencia Real es el que hemos visto esa segunda vuelta. Hablaba antes de ilusión, se ha hablado mucho de que el Valencia tiene la ilusión de ganar, el Barça la obligación, pero para vosotros también es un título importantísimo, un título que no conseguíais desde hace 11 años. Para el Valencia, por su historia, por su prestigio, es una obligación ir a las finales a ganarlas todas. Por tanto, venimos aquí con esa presión también. Está claro que venimos de una temporada que la Liga se puede catalogar como muy buena, y por tanto eso ya es algo que tenemos en la cartera, pero... Bueno, para nosotros es importantísimo el partido de hoy, histórico y demasiado tiempo sin un título, por tanto, sería un buen día para conseguirlo. Y la última, le hago una rápida, le pregunto por el rival, el FC Barcelona, que se ha hablado mucho que llega algo decaído a esta final. Bueno, yo creo que el año pasado la referencia es muy clara, ¿no? Que llegaban decaídos después de Roma y para la final de la Copa ganaron 5-0. Eso lo dice todo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mateu. Las palabras de Mateu Alemany, director general del Valencia Club de Fútbol. También un nombre muy importante, Rodrigo Moreno, y importante también será el trabajo de Mateu Alemany para que no se vaya Rodrigo del Valencia, ¿no? Porque hay muchos rumores. Hombre, lo que pasa es que el haberse clasificado el equipo para Champions League la temporada que viene facilita el que Rodrigo se pueda quedar. Vamos a ver, hay varios jugadores muy apetecibles en el Valencia, pero Valencia necesita acumular varios años seguidos entrando en Champions League para alcanzar rápidamente al Atlético de Madrid, de vez en cuando, pues bueno, estar más arriba, ¿no?, de lo que habitualmente está. Bueno, mientras estaba comentando Fernando Gómez, ahí atención porque llega su majestad el rey, ya Felipe, don Felipe va a llegar aquí, le vemos ya en los exteriores del estadio Benito Villamarín. Es el hombre que preside el partido. El hombre que preside el partido, sí, autoridades, el presidente de la federación, autoridades también de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla, la gente del fútbol pendiente ya de la entrada de su majestad el rey, que va a presidir, como decía Juan Carlos Rivero, esta gran final que por cuarta vez se juega en Sevilla, por primera vez en el Benito Villamarín. Bueno, está todo siguiendo ese orden, ese guión de protocolo que antes nos decía Juan Carlos Rivero. Has dicho un apunte que a las 8:36 iban a regar el césped. Sí, justo después de los calentamientos. A ver, lo que pasa es que ha empezado tarde el calentamiento. Porque luego hay una pequeña ceremonia y también una actuación musical. Entonces, claro, se va dando tiempo, ¿no? Se va. Pues... Vamos rápido. Porque, claro... Empezar a la hora. Sí, pero vamos, sí. Vamos, no, vamos rápido. A las 9, ya vamos, te lo digo yo. No sé. Vamos rápido al césped con Overphone. Muy pendientes de Leo Messi a falta de Luis Suárez. Su compañero en el calentamiento en el partido de hoy ha sido Nelson Semedo. Recordemos, es una baja notable la de Luis Suárez, que está lesionado, como lo está el portero habitualmente en Liga y en Champions. No así en la Copa, hablamos de Ter Stegen. La particularidad de estos dos jugadores es que junto a Rakitic han ganado siempre la Copa del Rey. Mientras han tenido contrato con el Barcelona, desde que ficharon por el Barça, siempre han llegado a la final y hasta el momento siempre han ganado. Rakitic, recordemos,
está en el 11 de partida, busca su quinta Copa del Rey consecutiva. Y otro dato estadístico muy a tener en cuenta, hablando de socios de referencia de Leo Messi, Jordi Alba, un partido muy especial también para él, es una final y además ante un ex, el Valencia Club de Fútbol, y en un partido también especial porque hoy cumple 300 partidos defendiendo la zamarra azulgrana. Y partido especial, cómo no, para Gaya, porque hoy es su cumpleaños. Fernando cumple 24 años y fíjense, pendiente del Valencia, lo que sucede ahí cerca del banquillo, está Alex Argelés. A ver, Fon, hemos escuchado, tenemos a Mercedes en el palco, estaba David Martínez en el exterior. Estos tres señores van a comentar la final aquí, la 1. Estamos en el set para el postpartido que va a estar en Teledeporte a las 12. ¿Quieren algo más? ¿Quieren algo más? Les doy el balón y vámonos con Alex Argelés. Sí, Xavi, efectivamente hoy es el cumpleaños de Gaya y si no era ya un día bastante importante para todos los jugadores del Valencia, para él especialmente, año de centenario, un año complicado que se puede acabar con esta guinda, como decía ayer Marcelino al pastel. Y además también nos dijo Marcelino que no esperaba grandes sorpresas y no nos ha dado grandes sorpresas Marcelino en el 11 y al final ha apostado por el equipo habitual y no ha arriesgado con Kondogbia, que llegó un poco justo de forma, pero sí está Garay en el 11 inicial y Garay también llegaba tocado. Antes también hablabais que estaba Mario Alberto Kempes en el campo y por aquí le hemos visto pasar. Recordamos que Mario Alberto Kempes marcó, bueno, aparte de ser una leyenda del valencianismo, sabe lo que es marcar una Copa del Rey, marcó dos goles en la final de Copa del 79 y os voy a dar un dato curioso. El Valencia tiene 7 copas en su palmarés, 7 copas del Rey, ganó una en el 49, una en el 79, una en el 99 y quizás la octava llegue en 2019. Sí, sí, la gran final va a empezar dentro de unos 22 minutos. Estamos viendo estas imágenes ralentizadas de ejercicios que han hecho de calentamiento tanto los del Barça de Valverde como los valencianistas de Marcelino García Toral, porque han visto antes de irnos a hacer esta pausa, los dos conjuntos se han retirado al vestuario siguiendo ese guión de protocolo de esta gran final, porque hay 36, hubo el riego del césped, hay 38, ha empezado el montaje del escenario, porque atención, en toda España por la 1 vamos a ver una actuación del artista almeriense, del cantante David Bisbal. Aquí nos hemos vuelto locos cuando la Federación a mediodía ha comunicado que David Bisbal iba a amenizar estos minutos previos a la gran final que van a jugar Barça y Valencia. Va a ser la cuarta final entre ambos. El balance es 2-1 para el Barça, pero ya saben que las estadísticas no sirven para nada cuando hablamos del presente, de la hora. Y la hora son las 8:39. Falta poquito para que esta gente pueda disfrutar, pueda mover el cuerpo al ritmo, veremos de qué canción, pero hay una que va a sonar aquí que se llama Perdón, esa que cantó Bisbal. Y hablando de perdón, qué mejor va que en el día de hoy. ¿Se acuerdan? La palabra perdón fue pronunciada ayer por Leo Messi durante 5 veces por lo que hizo el Barça en Anfield. ¡Y ahí está! El hombre que toda España clama, ese que triunfó en OT en Televisión 2001, que empezó la bulería en el 2004, bueno, que va con el perdón del 2018 y que está ya preparado para el Bésame. Antes del partido, ¿vale? Un abrazo para todos los aficionados, para toda la gente en la casa, para toda la gente que nos ve a través de otros países, en el canal internacional. ¡Cantamos un poquito! ¡Vámonos para arriba, maestro! ¡Fabricio! Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorar. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, tú muero en el intento. Le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duele extrañarte, va para ti de hoy, del cuento que por en el final, queda la que de lo que juraste. Y aunque duela extrañarte, puede que mañana sea tarde. ¡Esa mano! ¡Conmigo! ¡Mira! No soñé contigo. Llegó la madrugada,
me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes. Tanto que te persigo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¡Cala! Tienes que saber que me arrepiento para que la vida me devuelva. ¿Cómo suena? Tienes que saber que me arrepiento. Tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Me duele tanto recordar. Me duele tanto con amor. Quiero pedirte perdón. Pedirte perdón. Tengo una herida que cerrar. Tengo una herida por amor. Quiero pedirte perdón. Oh, 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 oh. Porque sabe que no estás. Ay, mira, maldita la alegría. Soy un barco a la deriva que no fue a nada de dolor. ¿Cómo suena? Ay, vida, ¿cómo? Ay, vida, ¿cómo? Yeah.
cómo suena. Mira mi gente. Espectacular, espectacular actuación del almeriense David Bisbal. La gente le cree, claro que sí. La gente se enamoró hace muchos años de él. Serás mía, es lo que deben pensar los jugadores del Barça, los del Valencia, en referencia a la Copa del Rey. A ver quién la va a levantar después de viento. Veremos los partidos, veremos lo que va a durar. Si son 90 o son 120 o hay penaltis. Pero alguno de los dos la va a levantar esta noche aquí en el Villamarín. Es el momento que va a empezar ya los prolegómenos de esta gran final. Nos vamos rápidamente al puesto de comentarista. Juan Carlos Rivero está preparado con Xavi Ferrer, con Fernando Gómez. Ustedes disfruten de verdad. Hemos escuchado a David Bisbal, vamos a ver más estrellas sobre el terreno de juego. 82 equipos empezaron la Copa, un torneo que es centenario. ¡Cuánto nos gusta esta competición! ¡Qué ambiente tan maravilloso es capaz de crear en todos y cada uno de los escenarios de España! Hoy estamos en Sevilla, hoy estamos en un abarrotado Benito Villamarín, con un Valencia que intenta asaltar el trono del Barça, que ha dominado las últimas 4 ediciones, que ha jugado 9 de las últimas 11 finales y lo hace desde su modesto lugar. No llega a una final desde hace 11 años, pero cuando arranque el partido, cuando sea el minuto cero, todo tiene que empezar de nuevo. Aunque uno sea mejor, aunque el otro se crea peor, al final todo se iguala, por lo menos desde el principio. Hola Xavi Ferrer, hola Fernando Gómez. Hola, buenas tardes. Bueno, a disfrutar de un partidazo, Xavi. Sí, un partidazo, un partido que, viendo el ambiente, la verdad es que es un partido especial, es una final. Decíamos de la motivación de unos y otros, bueno, la verdad es que todos los aficionados, tanto de Barcelona como del Valencia, implicadísimos en estos primeros momentos, antes de que salten los jugadores al terreno de juego, y seguro que viviremos un partido apasionante. Fernando. La Liga, bueno, presenta partidos muy interesantes, se la da al más regular, pero efectivamente yo creo que la final de Copa es el partido más bonito que se juega en la temporada. Valencia y Barcelona han llegado a esta final. Dos equipos que además cada uno en lo suyo es muy bueno. Dos equipos con dos estilos diferentes. El Barça apostando por la posesión, el juego en campo contrario y el desequilibrio en los últimos metros. Y un Valencia al que le gusta sobre todo replegarse, robar, correr, contragolpear. Con lo cual estoy con Xavi, creo que podemos ver un partido muy bonito, muy espectacular, muy atractivo, y efectivamente a ver si a nivel futbolístico estos dos equipos que son capaces de ofrecer mucho, efectivamente lo hacen. Bueno, después de la actuación de David Bisbal, lo que vamos a ver ahora es una ceremonia de apertura de esta final de la Copa del Rey. Bisbal, que posiblemente sea de lo que hay en el césped, lo único que haya sido capaz de unir a las dos aficiones, porque luego ya cuando salgan los dos equipos, cada uno irá con el suyo, cada uno intentará animar a sus futbolistas, los del Barça, los del Barça, los del Valencia, los del Valencia, y ya no habrá tanta unanimidad. Estamos viendo esa ceremonia con la formación del logo de la Real Federación Española de Fútbol, de esta competición, de la Copa del Rey, y el griterío tremendo, tanto de unos seguidores, los del Valencia, más ruidosos en el día de hoy, como los del FC Barcelona, que están justo al otro lado, en el otro fondo. En el terreno de juego están nuestros compañeros Albert Fon y Alex Argelés. Albert Fon, Alex Argelés, la última hora desde ahí abajo. Muy buenas, pues esperemos lo que decía Fernando Gómez, una gran final como lo ha sido siempre, un Barça-Valencia, será la cuarta vez que se enfrentan. El Valencia en todas las finales se ha situado 2-0 arriba, en dos ocasiones, en 1952 el Barça remontó 4-2, hizo lo propio en la del 71 remontando y ganando aquella final en Chamartín 4-3, el Valencia se llevó la final del 54 por un rotundo 3-0, veremos si hay goles
goles en esta final de 2019. Ahí tenemos ese aspecto fantástico que tiene ahora mismo el Benito Villamarín. Alex Argelés, hola, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos. Pues el Valencia ya con muchas ganas de saltar al césped, es el año del centenario y no habría mejor forma de celebrarlo que conquistando un título 11 años después. Además hay que recordar que la Copa que se ganó en 2008 fue un año muy complicado, no se pudo celebrar en Valencia porque el Valencia ese año todavía se estaba jugando la permanencia en Primera División y este año ya con la plaza de Champions en el bolsillo, lo cual le da viabilidad al proyecto deportivo, ahora están deseando ganar esta Copa del Rey para poner la guinda este año del centenario. Bueno, pues con los escudos de los dos equipos, el del Valencia y el del FC Barcelona, y una imagen de los algunos de los jugadores del Valencia y del Barça en estos prolegómenos del encuentro que la gente está disfrutando desde la grada y todos ustedes a través de Televisión Española, de la 1, que les ofrece esta final de Copa del año 2019 que va a enfrentar al Barça y el Valencia en este Benito Villamarín inédito en finales europeas. Sevilla sí había albergado alguna final hace muchísimos años en el Estadio de Reina Victoria y las dos últimas en la Cartuja. Por cierto, que una de ellas se la ganó el Valencia al Atlético de Madrid. Fernando, no fue aquí, fue en Sevilla, pero en la Cartuja. Fue en el 99 y efectivamente se ganó al Atlético de Madrid con aquel famoso gol de Mendieta, de un nivel extraordinario, un equipo que peleó mucho y que finalmente consiguió ganar un título después de muchísimos años sin conseguirlo, un equipo que competía muy bien y que además tenía futbolistas a pleno rendimiento. Bueno, pues sobre el estadio están estos carteles que estamos viendo, están justo, ahí lo vemos claramente encima del césped, con los dos escudos en el terreno de juego, el logo de la competición de esta Copa del Rey y sujetados por dos cilindros enormes, gigantescos, inflados para que puedan soportar ese enorme mural. Uno sostiene al Barça, el otro sostiene al Valencia. Todo muy, muy bonito, todo buscando el espectáculo. Hay también un pifo en uno de los fondos del Barça, todos unidos somos Barça. Otro que intentan soltar desde el lado del Valencia, soñar que no tenemos techo. 1919-2019, porque estamos ante un año crucial en la historia del Valencia, en el año de su centenario. Y en el año de su centenario, como el fútbol tiene estos destinos tan caprichosos, ha querido colocarle en la final de esta magnífica competición. Enseguida estaremos, pues venimos contando desde las 8 las formaciones que presentan ambos equipos. Hemos visto a Messi, hemos visto a Parejo, formado los dos equipos en el terreno de juego. Ahora ya van recomponiendo la situación para dejar liberado el césped del Benito Villamarín. Al fin se hizo el tifo del Valencia, ha costado un poco porque no acababa de salir la pancarta por uno de los extremos. El del Barça ha costado, de hecho, también. Se ha partido. Bueno, en el del Valencia lo vemos claro ahí, soñar que no tenemos techo, 1919-2019, año del centenario. Y Juan Carlos, con la imagen de tres figuras como son María Alberto Kempes, Rubén Baraja y el Piojo López, si no me equivoco. Sí, sí que parece que sean esos tres futbolistas. Bueno, María Alberto Kempes es muy reconocible. Suena el himno nacional español.
la formación del FC Barcelona con Jasper Cillessen en la puerta. Veremos a Nelson Semedo con Gerard Piqué, Iván Rakitic en el medio campo con Busquets. Esa es la formación sobre el terreno de juego, con Semedo, Piqué, el inglés Jordi Alba, Rakitic, Busquets y Artur, y en la delantera Sergi Roberto, Messi, Coutinho. Recordemos que hay bajas importantes en el FC Barcelona, que no está Luis Suárez, que no está Dembélé. Dos bajas sensibles en el ataque, de tal forma que lo ha recompuesto Valverde con Coutinho y con Sergi Roberto. Parejo y Messi en el saludo protocolario. Undiano Mayenco, el colegiado navarro, que se despide en el día de hoy. Ya lo hizo en la Liga hace una semana en el Bernabéu, en un partido de la jornada 38 del campeonato, después de dirigir casi 350 partidos en primera división. Y hoy se va a despedir del arbitraje con esta final de Copa, la tercera de su historia. Tendremos a Del Cerro Grande en el VAR. Hay videoarbitraje en esta final. Y como cuarto árbitro está de Burgos Bengoechea. Son los hombres que se van a encargar de dirigir el partido, con Mundiano a la cabeza. La formación del Valencia con Chaume Domènech, con Gallá, Gabriel Paulista, Gonzalo Guedes, que estará en el centro del campo, Carlos Soler en el otro lado. En la delantera, y tenemos en la defensa Gallá, Paulista, Garay, Carlos Soler, con Guedes, Parejo, Coquelén y Bas, y Gameiro y Rodrigo en ataque. Bueno, no sé si igual Bas de lateral derecho. De lateral derecho y Carlos Soler de interior derecho. Eso sí. Es. Carlos Soler de interior derecha con Bas de lateral. Todo preparado para comienzar el partido. El Valencia a la izquierda en la imagen, el FC Barcelona a la derecha. Esto arrancó en el mes de septiembre. Ha habido muchas eliminatorias, muchos equipos eliminados. Al final solo han llegado dos. Esta es la partida final. No hay vuelta atrás, no hay nada más después de esto. Hoy se decide el título. ¿Será para el Barça o será para el Valencia? El in-game, la partida final de la Copa del Rey de este año 2019, aquí en Televisión Española. El Barça a la derecha en la imagen, el Valencia a la izquierda. Va a ser el Barça el que ponga la pelota en juego. Comienza y sigue el espectáculo. Ha tocado Busquets después de golpear Messi. Este es Rakitic, Rakitic con Semedo. El griterío tremendo en la grada, tanto en el fondo del Barça como en el fondo del Valencia. Ha recogido ahí la pelota Lenglet. Lenglet con Jordi Alba. Se queda Busquets cerrando entre los dos centrales. Ahí tenemos de nuevo a Busquets, esperando por delante Rodrigo Gameiro en esa primera línea del Valencia, que claramente espera atrás cuando mueve la pelota el Barça. Envío largo del Lenglet. Intentaba llegar Messi a ese primer balón, también Artur. Ha tocado Artur, Rakitic con la cabeza, luego Artur, este es Busquets. De momento la pelota para el Barça, otra vez Rakitic, Rakitic con Semedo. Intenta jugar Semedo hacia el lado derecho. Balón que está haciendo del Barcelona. Sí, es Rakitic, que está... Sergio Roberto se ha hecho daño en el salto anterior. Sí, estaba Rakitic pidiendo parar el juego, ¿no? No lo paraba nadie. No sabía si tirar la pelota fuera o no. Fernando Gómez, Xavi Ferrer comentando aquí el partido. Estamos ahora de nuevo con el Barça, Lenglet, que es el que toca, juega con Busquets. Sergio Roberto por el lado derecho, Jordi Alba por el lado izquierdo, Carlos Soler en el medio campo por la parte derecha, que les queda por el lado izquierdo. Este es Rakitic. Lenglet, toca Lenglet, apertura al lado izquierdo para que juegue Jordi Alba. Jordi Alba, bueno, de momento el balón es del Barça, Coutinho, Jordi Alba de nuevo, Lenglet, Lenglet para Piqué. Vamos a ver si esta es la tónica de todos los minutos de juego, al menos de estos primeros. Es Piqué de nuevo el que abre el lado derecho para que juegue Semedo. Piqué. Muy importante es, como estamos viendo, el equilibrio del Barça. Sí que es cierto que ahora están en 2 contra 2, pero va a volver Piqué, más los dos mediocentros, prácticamente defendiendo con 5, y eso indica un poquito lo que decía Jonas Piazza, muy, muy atentos a las contras del Valencia y sobre todo a esas pérdidas de balón. Ha retrasado el inglés para jugar con Cillessen, que podría estar viviendo hoy su último partido con el Barça. Cillessen, el portero de la Copa, aunque en esta Copa se perdió algunos partidos importantes. Creo que la eliminatoria contra el Real Madrid en semifinales la jugó Ter Stegen porque él estaba lesionado. Sí, la verdad es que en la ronda previa vivió las dos caras del fútbol. Protagonista para un penalti ante el Sevilla en aquella remontada 6-1, pero se lesionó y se quedó en el dique seco en los dos duelos, en la ida y en la vuelta en el Bernabéu. Arranca Semedo, intenta meterse dentro del área del Valencia, cortado al final el equipo valencianista. El corte de Gabriel Paulista, aunque vemos que otra vez el balón vuelve al Barça. Este es Sergi Roberto frente a El Guedes. Sergi Roberto adelantando el balón. Ahí
Ahí lo intentaba Messi. Y esto es probablemente lo que busca el Valencia, ¿no? Lo que pasa es que sí. Ha estado muy atento ahí el Lenglet a la salida, posible salida de Rodrigo. Lo que intenta el Valencia, ahora no ha llegado Gameiro, retrasa la pelota a Messi. Probablemente eso es lo que esté. Está claro lo que estamos viendo sí. En el partido, con un guión que era un poco más o menos el esperado. Es el previsto. Roberto ahora. El previsto. Sí, sí, ya hay dos cosas. El Barça no está arriesgando demasiado en la posesión, no quiere perder para después tener que correr hacia atrás, asegura mucho la pelota. No está cometiendo errores en la posesión. Y el Valencia, efectivamente, cuando recupera, enseguida trata de encontrar principalmente a Rodrigo, aunque incluso a veces también a Gameiro. Y ahí el Barça ha estado atento en esta primera ocasión porque han apretado rápidamente al receptor. Y Marcelino, que no para de pedirle a sus jugadores que adelanten las líneas, que presionen y que sean muy intensos, que no se metan tan atrás. Es Messi combinando ahí, jugando Messi con Sergi Roberto. La apertura para Celedo, para Semedo ahora. Semedo que retrasa con Rakitic. Otra vez Messi, juega Busquets. Abre Busquets hacia Coutinho, moviendo la pelota al Barcelona. Coutinho frente a Carlos Soler. El balón para Artur, a punto de perderlo. Busquets tratando de robar ahí el Valencia no lo consigue. Al final han salido desde la defensa Gabriel Paulista, pero la entrega va otra vez al contrario. Le dio el balón a Piqué, va avanzando posiciones el Barça. Observen dónde estaba ahora colocado el central, que era Piqué, que es el que había robado esa pelota. Juega Sergi Roberto, balón para Messi. Messi intentando la diagonal. Insiste Messi con el balón. Estaba reclamando una posible falta. Al final se la quitó Rodrigo. Juega Parejo, yo creo que es el primer balón que intenta controlar Parejo, muy presionado. Sale Parejo, bueno, lo ha hecho fenomenal. Salió Parejo para Carlos Soler. La entrega no es buena. Lenglet se ha hecho un lío. Uy, la entrega del Lenglet. Rodrigo. Ha sacado la pelota la defensa del Barça. Ha sacado el balón. Una oportunidad magnífica para Rodrigo después de un error clamoroso del Lenglet. Ha sacado el balón Piqué. Oportunidad de oro para el Valencia. Ha sacado el balón Piqué. Esa pelota no ha entrado. Al menos eso nos ha parecido ver. En todo caso hay videoarbitraje. La oportunidad Rodrigo clarísima. Pero la fe de Piqué acaba de salvar al Barça. Y ha estado muy rápido, porque Rodrigo lo ha hecho muy bien. Luego ha intentado pegar, lo mejor que ha podido. Estaba un poco esquinado en ese golpeo y Piqué ha recuperado muy rápido. Bueno, error de Lenglet. La verdad es que si tienes muchas dudas o si tienes dudas de hacia dónde despejar el balón, lógicamente hacia el centro es un lugar muy, muy peligroso. Pero hasta ahí, yo creo que hasta ese error de Lenglet, yo creo que el Barça estaba tapando bastante bien los contraataques del Valencia. Al final, Fernando, perdona Xavi, no sé si es más acierto de Piqué, que de luego lo es, que también error de Rodrigo, ¿no? Porque es una oportunidad muy, muy clara. Sí, bueno, yo creo que Rodrigo lo ha hecho bien. A mí no soy de los jugadores a los que le gusta mucho que el delantero, cuando enfrenta el uno contra uno, drible al portero. Pero bueno, Rodrigo lo ha hecho bien. Después el golpeo quizás ha salido. Bueno, Piqué ha estado muy atento y ha logrado salvar. Desde luego, el acierto del jugador del Barça ha sido bueno porque Rodrigo lo ha hecho bastante bien. Donde no ha habido reproche ha sido al Lenglet. Jordi Alba rápidamente ha ido a buscar a su compañero, autor del fallo que ha posibilitado esta primera gran ocasión del partido. Le pedía tranquilidad, calma y sobre todo cabeza. Recordemos a un Lenglet que el año pasado también vivió la final, las huestes del Sevilla, y acabó. Por cierto, que hemos visto la imagen repetida, clarísimo, que el balón no entra. Sí, como vemos en este inicio del Barça, hemos visto la tercera vez que Piqué ya es el que en esa superioridad de 3 contra 2 es el que acaba dando ese balón a Sergio Roberto y el inicio del Barça en este tramo por Piqué. Esa acción entre Messi y Coutinho, el toque ligerísimo de Coutinho. Al final despejó la pelota Gallá, peligro ahora a favor del Barça, aunque de momento no ha conseguido rematar a puerta. Es Artur, en todo caso el dominio del balón es total por parte del Barcelona. Jordi Alba para Artur. Y Artur que juega con Busquets. Abre Busquets, pelota para Piqué. Piqué por el lado derecho. Sergi Roberto Semedo por un lado, Jordi Alba Coutinho por el otro. Busquets que se equivoca ahora en la entrega y con la pierna izquierda. Se le ha ido directamente fuera y el saque de banda para el Valencia. Y el Barça que pone en ese lado derecho, como tú decías, Juan Carlos, un doble lateral, teniendo en cuenta que el Valencia en teoría va a atacar mucho más por izquierda con Gallá y Guedes que por derecha. Y portando dos laterales derecho en dos posiciones distintas, uno lateral, otro como extremo, para también supongo que bloquear un poquito esos avances del Valencia por ese lado. Ahora se resbaló Carlos Soler ante la presión de Jordi Alba. Y Lenglet, que tuvo ese error anterior, tratando de salir de la presión de Gameiro, al final
entregó el balón hacia el medio y estaba colocado Rodrigo. Este es Sergi Roberto jugando con Messi. Otra vez Sergi Roberto. Messi que recibe, cerca tiene Rakitic. Abre Messi, juega con Coutinho, ya le va a apoyar Jordi Alba aquí por el lado izquierdo. Insiste Coutinho con el balón, va a tocar para, de nuevo para Messi. Messi galvanizando el juego del Barcelona con Jordi Alba y Artur. Otra vez Jordi Alba, se estaba desmarcando ahí por dentro Coutinho. El balón entre Messi y Busquets, al final le llegó a Busquets, este es Rakitic. Ahí toca Rakitic, abre hacia el lado derecho, juega Semedo frente al Estaguedes. Insiste Semedo con el balón, Semedo para Busquets. La entrega de Busquets era ya más arriesgada, a punto de robar Carlos Soler, pero el rechace le va a llegar a Jordi Alba. Jordi Alba y Coutinho, a quien casi se le escapa el balón. Sigue Coutinho jugando con Rakitic, Artur. Artur ve la presencia de Semedo por el lado derecho. Semedo por dentro, ahora con Rakitic. Artur silba al público del Valencia. Semedo en el salto de cabeza, a punto de llevarse el balón. Bueno, al final ha tocado Gallá. Será córner, primer saque de esquina del partido. Primer córner del partido, minuto 9 de juego. La Copa, la final, la estamos viendo en la 1 en Televisión Española. Barça 0, Valencia 0. Vemos muy enfadado a Marcelino. Sí, en la ocasión, de hecho, en la ocasión de Rodrigo le hemos visto llevarse las manos a la cabeza, ir para el banquillo, lamentarse, pero justo después animar al equipo que se vengan arriba porque ha sido la primera jugada controlada y casi llega el gol. Sacó el córner el Barça con Coutinho, la entrega para Jordi Alba, al final han mandado el balón a la defensa otra vez. Es Semedo. Semedo intenta irse de Gameiro. Semedo para Busquets. El Valencia plantado ahí atrás. Tampoco la circulación de balón es segura, pero no es rápida del Barça. Semedo con el balón. Vamos a ver ahí Semedo. Bueno, al final lo acabó perdiendo. Yo creo que ha dudado entre hacer varias cosas y acabó por perder la pelota. El envío no es bueno, imposible para Carlos Soler. Saque de banda para el Barça. Ahí es donde el Valencia no puede fallar. Está perdiendo muy rápido, el Barça recupera y de momento, a pesar de la seguridad de la circulación del FC Barcelona, vemos que en cuanto arriesga el Valencia puede, es capaz de recuperar, pero está al mismo tiempo perdiendo demasiado rápido. Y lo que está haciendo bien el Barça es, en vez de ser la prioridad correr con los hombres de más profundidad, lo que va a hacer primero es intentar tapar a ese hombre que recibe el primer pase para iniciar el contraataque, como vemos aquí. Bueno, le robaron la pelota a Messi, juega Rodrigo, gran acción de Rodrigo, pelota para Carles Soler. Esto es lo que busca el Valencia, velocidad pura. Gameiro iba por delante, Soler cambia de orientación, busca Guedes en el otro lado, aunque ya está plantado el Barça en labores defensivas. Abre Guedes hacia Gallá, Gallá atrás para combinar con Parejo, de momento entrando muy poco en contacto con el balón, porque en poco en contacto con el balón está entrando el Valencia. Pide Marcelino tranquilidad desde la zona técnica. El envío no es bueno, error ahora en la entrega de este lado de Garay y se marchó el balón directamente fuera. Un Marcelino con botellín de agua en ristre. Recordar que los delegados de Barça y Valencia han pactado dos pausas a lo largo del encuentro, pausas de hidratación, porque evidentemente el calor, el bochorno se nota. Estamos con una temperatura bastante alta en el momento en el que se está jugando el partido y está Jordi Alba. Jordi Alba que abre hacia el lado izquierdo para combinar con Coutinho. Ahí frena Bas. Bas y Carlos Soler en este lado derecho. En la parte izquierda, Gallá y Guedes. Gallá que cumple años en el día de hoy. Ha tocado Semedo. Semedo, Sergi Roberto, insiste Semedo. Messi va por detrás. Ha salido Gabriel Paulista, intenta llegar Gallá. Gallá y Semedo. Vamos a ver lo que indica el asistente, que es falta de Semedo. Balón para el Valencia. Balón para el Valencia en el partido que está dirigiendo Undiano Mayenco. Y tenemos a Ernesto Valverde. Undiano Mayenco dice, despidiéndose hoy del arbitraje español con esta final de Copa, la tercera de su historia. Precisamente la primera que pitó la ganó el Valencia, que fue la que jugó frente al Getafe en Madrid. Y está la oportunidad de Rodrigo, que saca Piqué. Con mucha fe Piqué en llegar a ese balón. Y ha salvado la única oportunidad que ha habido hasta el momento en el partido. Y lo que son las dinámicas, el minuto 4 que fue de infausto recuerdo para el Barça en Anfield, ahí marcó el Liverpool el primer gol, pudo llegar el del Valencia, pero hoy la historia de momento se escribe distinto. Y viene a presionar al Barça un poquito más arriba y Marcelino le pide a sus jugadores que toquen, que no estén nerviosos con el balón en los pies y que intenten salir con el balón jugado para buscar los huecos y para cazar alguna contra. Ahí está Rakitic, no llegó Carlos Soler al
a interceptar la pelota, se la va a llevar Semedo. Semedo de nuevo con Rakitic, ahí es donde mueve el balón el Barcelona, juega Artur. Artur para Jordi Alba, buscando el Barça un hueco en la defensa del Valencia. Coutinho de nuevo, Coutinho para Jordi Alba. Pasi Carlos Soler cerrando esa banda. Recibe la pelota otra vez Artur, Artur, el balón para Coutinho, se ha cruzado Bas. Era buena la acción de Busquets, pero buena también la acción defensiva de Bas. Sí, ya ha corregido bien la posición Bas, porque Coutinho había controlado bien y ha anticipado muy bien Bas. Yo creo que el Barça está haciendo un partido muy bueno, un poco lo que se pensaba, pero sí que hay que tener en cuenta hoy algo diferente respecto a la forma habitual de jugar el Barça. Lógicamente no está Luis Suárez, por tanto cualquier jugada que haya por banda, cualquier centro, entendemos que Leo Messi, a pesar de que va a bajar a recibir, sí que tiene esa calidad y esa verticalidad para llegar al remate, pero al no estar Suárez es muy importante que los dos extremos, tanto Sergio Roberto como Coutinho, lleguen al área, por si hay un posible centro, para que no esté solo Leo Messi y solo haya un jugador al remate. Por tanto, los extremos tienen esa doble tarea de venir, como vemos hoy, en inicio de balón, estar por dentro para dejar los canales para los laterales, pero en el momento que entiendan o que vean que va a haber un centro, intentar llegar al área, o si no, el Barça va a llegar como un poco efectivo. Ahí está otra vez el Barcelona tocando la pelota, final de Copa, en la 1 Televisión Española, juega Busquets, abre para Piqué. Hay dos jugadores que han disputado con esta su novena final, Messi y Busquets. Atención al envío de Messi, demasiado fuerte. Mira que es difícil que Messi no sea preciso en sus envíos. No pudo llegar Jordi Alba, mandó la pelota fuera, saque de puerta para el Valencia. Yo creo que entendió Coutinho que era para Jordi Alba, pero el pase de Messi sí. Creo que era para Philippe Coutinho. Te ha dejado pasar y Jordi Alba no ha llegado. El Barça está haciendo algo bien, está metiendo a Busquets entre centrales. Y como el Valencia presiona con dos, al final es Piqué el que conduce y el que busca el desequilibrio por dentro para después encontrar por fuera principalmente a Semedo. Lo que pasa es que Semedo por ahora no le ha dado esa profundidad que esa posibilidad de jugada le da. Y además, Fernando, lo que también le va muy bien al Barça en esta salida de tres centrales en línea, en caso de pérdida siempre tiene un jugador más que jugador más atrás. Es un 3-2 para poder tapar ese posible o parar ese contraataque. Ha jugado Piqué atrás con el holandés Filesen, este lo hace con Lenglet. Lenglet con Rakitic, otra vez Lenglet, va a recuperar la pelota Rakitic. Perdón, Artur, y juega el Barça. Artur con Rakitic, delante está esperando Messi. Messi con Artur, le presiona Gameiro. Artur juega en corto, lo hace con Rakitic de nuevo, se está desmarcando Sergi Roberto. Semedo espera por el lado derecho. Ha vuelto a jugar con el brasileño Rakitic, ahora con Busquets. Busquets para Messi, que aguanta ese balón para combinar con Jordi Alba. Se desmarcaba Coutinho, Messi viendo ahora la posición de Sergi Roberto. Vamos a ver al final, combina el lado izquierdo para Jordi Alba. Jordi Alba con Bas, que es el que tiene enfrente, y Coutinho, que es el que iba a ayudar y al final ayudó a Jordi Alba. Insiste Coutinho con el balón. Coutinho para Messi, la entrega de Messi vuelve a ser interceptada, pelota para Coutinho con Artur ahí por dentro, cantidad de gente que hay en esa zona, Messi peleando por el balón. Estaban reclamando, no sé si falta una posible mano, el caso es que está en el suelo Gabriel Paulista. Se ha pitado falta a favor del Valencia. Pitado falta a Gabriel Paulista. Este lunes la Academia de la Otra Mirada abre las puertas de su segunda temporada en la 1 con nuevas tramas y personajes. Aquí estamos con una mirada importante a la final de Copa para saber quién se va a llevar al final este trofeo que se estrena en el día de hoy, porque el último se lo llevó el Barça en propiedad. Y ahí vemos la acción de falta de Sergi Roberto, que es lo que ha pitado Undiano Mayenco. Insisto, este lunes la Academia de la Otra Mirada abre las puertas de la segunda temporada. Esto también te gusta, es que se acabó la caza a Monte Perdido ya. Gran serie, ¿eh? Que la claro. Estaba siguiendo gran tú. Serie. Sí, sí, sí. Yo también. Y gran final. No te preocupes. Señor. Ahora estamos con la Otra Mirada. Ahora con el partido de fútbol, con la final de Copa, con Messi. El lanzamiento fuera. El lanzamiento a córner. La primera oportunidad del Barça en el partido ha sido de Leo Messi. Se despierta la fiera, segundo córner a favor del Barça. Ahí tenemos la acción, cómo se marcha Messi, cómo le van saliendo rivales. Él tenía ya muy poco ángulo, pero es verdad que el disparo da en el defensor y es córner. Saque de esquina para el Barça. El envío muy, muy cerrado. Lo ha sacado Rodrigo. Coutinho tratando de parar a Gameiro para proteger el balón. Ahí el que llega es Semedo.
Y Semedo va a jugar con Cilesen. Ha sacado un par de corners ya el Barça, de momento con poca ventaja. Este es Artur. Artur para Busquets. Ahora algo más desarmado ahí el Valencia. Intenta aprovecharlo el Barcelona. Messi que juega con Semedo. Semedo salva esa pelota ante la presión de Guedes. Vuelve a llevársela a Messi. Sigue Messi con el balón. Esa línea de cuatro del Valencia. Apertura de Rakitic hacia Jordi Alba. Recibe de nuevo la pelota Jordi Alba. Jordi Alba con Lenglet. Lenglet para Piqué. Con Piqué Gameiro. Este es Semedo con el Guedes. Ahora Sergi Roberto, Artur. Intenta robar la pelota al Valencia, pero de momento no lo consigue. Juega Piqué de nuevo. Y esto justamente, Juan Carlos, lo que has dicho, que el Valencia no lo consigue. Es así uno de los motivos seguramente por el cual Ernesto Valverde ha introducido a Artur Melo, su jugador. Que es muy difícil quitarle el balón, que si ve que hay algún, está en peligro, se gira, caracolé, cuidado la contra. Ojo al despeje del Lenglet, que fue para Carlos Soler, insiste Carlos Soler con el balón. Ahí está presionado por Busquets y Lenglet, salvó Carlos Soler para el Valencia. Juega Parejo, apertura de Parejo para combinar con Bas. Bas y Rodrigo, metió el pie Rodrigo, pero lo metió también Busquets. Y vuelve a recuperar la pelota el Barcelona. Jordi Alba, que se la deja a Busquets. Y ahí arranca Artur. Artur con Sergi Roberto, Piqué. Sigue Piqué con la pelota. No sé si alguno de los dos partidos de Liga que hemos visto, vamos a ver esta jugada con la cara de Sergi Roberto. Los dos partidos de Liga que han enfrentado a estos equipos han acabado en empate, tanto en Mestalla como en el Camp Nou. Si alguno ha seguido la dinámica de juego que estamos viendo hoy. Porque me da la impresión que no. Yo creo que no, porque además, el partido jugado en Mestalla. A ver qué corre Gameiro, Gameiro con Piqué, protege bien Piqué. Hablaba Fernando Gómez. El Valencia lo equilibró bien, incluso se puso por delante en el marcador. Después, ya el Barça consiguió empatar y ya fue un partido más de los habituales. Pero sobre todo en el Nou Camp, en la primera parte del Valencia fue muy buena presionando arriba, se puso 0-2 en el marcador, no como hoy que está muy metido atrás y le está costando mucho llegar a la portería de Cilesen, incluso le está costando mucho tener la posesión en campo contrario. Hay que recordar que la oportunidad de Rodrigo ha sido por un mal pase, un mal despeje del Lenglet. Y además, Fernando, recuerda que Marcelino ha dicho, cuidado otra vez. Sí, un error de nuevo, balón que perdió Busquets, se la lleva Gameiro, Gameiro con Rodrigo, se fue al suelo Busquets, Rodrigo ante Piqué, vamos a ver lo que intenta hacer ahí el hispano-brasileño, sigue Rodrigo con el balón, juega con Guedes, Guedes que de momento no está entrando mucho en contacto con la pelota, Guedes que no ve hueco, al final prefiere jugar atrás con Coquelin, Coquelin a la izquierda, Gallá, Gallá de nuevo, está esperando a Gameiro, ese es Rodrigo, Rodrigo para Coquelin, Coquelin con Parejo. Parejo para Carlos Soler, pues probablemente sea este el momento que el Valencia ha tenido más el balón, porque hasta ahora había sido dominio absoluto del Barcelona en cuanto a la posesión. Sí, esta ha sido la posesión más larga lo que va de partido del Valencia. Marcelino vuelve a pedir calma. Uy, vaya pase de Paulista, que pase de Paulista, qué oportunidad para Gameiro ahí, Gameiro que controla el tiro. Después de una jugada en la que el Valencia había tenido la pelota mucho más tiempo que en todo el partido anterior, el disparo de Gameiro se va a la escuadra izquierda y bate a Cilesen. Todo arranca con un pase extraordinario de Gabriel Paulista y el trayazo, bueno, iba más centrado lo que parece, el trayazo de Gameiro al que no llega Cilesen. Vemos el envío largo hacia el lado izquierdo, la llegada de Gallá y el remate de Gameiro. Ahí está el envío de Gallá y el remate de Gameiro que supera a Jordi Alba con ese recorte y le bate a Cilesen con la pierna derecha. La alegría de Marcelino. Valencia 1, Barcelona 0. Se movió el marcador en la final de Copa. Y nada más marcar el Valencia, se acercaban varios jugadores del Valencia al banquillo a celebrar, a refrescarse y también Coquelin a recibir las órdenes de Marcelino, porque después de celebrar el gol esto no para y ya le estaba Marcelino corrigiendo la posición, pidiendo un poco más de fuerza ahí en el medio del campo. Bueno, pues ha marcado Gameiro, que es uno de los hombres importantes del Valencia en esta competición. Gameiro había anotado dos goles, este es el tercero. Marcó también en la semifinal, en el partido de ida frente al Betis aquí en Sevilla. Hicieron Cherisev y él.
en un partido que iban perdiendo 2-0 y que al final acabaron empatando a 2. En este mismo estadio marcó Gameiro el 8 y en el día de la final. Chapi. Y que viene precedido por esa jugada en la cual Guedes hace ese desmarque hacia atrás. Vamos a ver primero cómo acaba esta jugada. Intenta reaccionar el Barça, juega Messi. Messi por dentro buscando a Rakitic. Se va a llevar la pelota Artur, le apoya Semedo. Sigue Rakitic. Al final la ha sacado Gabriel Paulista, va a jugar Guedes. Juega Guedes ahí ante Sergi Roberto. Se iba ya como una flecha Rodrigo, ojo a la contra del Valencia. Pelota de Rodrigo por el lado izquierdo, demasiado fuerte, no puede llegar. Esa entrega demasiado fuerte de Coquelin. Y será saque de banda para el Barcelona. Decía que ese desmarque que ha hecho Guedes hacia adentro, cuando tienes un lateral y un extremo hay dos maneras, o los dos siguen al hombre, o el hombre que vaya a romper en más profundidad se lo queda al defensa, que es el lateral, y el otro lo coge el extremo. En este caso lo que ha hecho Semedo, ha seguido al hombre, Sergio Roberto no ha acabado de seguir a Gaya. Quizás lo más natural hubiera sido el hombre más profundo, el que va más en profundidad, lo coge el lateral, un marcaje un poquito más zonal, pero han optado por ese seguimiento individual y le ha ganado muy bien la espalda Gaya a Sergio Roberto. Y además de lo que dice Chapi, finalmente Gaya ha elegido muy bien porque tenía un pase muy bueno, me parece que era a Rodrigo, y sin embargo ha buscado el jugador que se ha quedado atrás, a Gameiro, que después de hacer el recorte ha golpeado muy bien arriba. Este peligro tiene el Valencia porque ya parecía que estaba saliendo al contragolpe un poquito mejor. Es verdad que el gol no ha sido en jugada de contragolpe, pero ha aprovechado muy bien ese desajuste que han creado Guedes y Gaya por banda izquierda para finalmente encontrar a Gameiro, que ha finalizado muy bien, perfectamente. Y gesto muy serio de Ernesto Valverde tras encajar el gol en una final Barça-Valencia que empieza como las tres anteriores, como la del 52, 54 y 71, es decir, con un gol del Valencia incluso en todas ellas, ampliando mínimo 2-0. Ahora se equivocó en la entrega Parejo, en ese balón que buscaba Rodrigo. Parejo que roba, dice Undiano que hay falta. Dice Undiano Mayenco que hay falta, protesta Parejo, falta a favor del Barcelona. En el suelo Artur. Todo esto ha pasado cuando estamos en el minuto 25 de juego de esta primera parte. El Valencia está ganando 1-0 con el tanto de Kevin Gameiro. Valencia tiene como máximos goleadores a Rodrigo y a Santi Mina con 4 goles. El Barça como máximos goleadores tiene a Suárez, que hoy no está, y a Coutinho. Y por cierto, antes nuestro realizador Javier Serrano nos mostraba a Ter Stegen en la grada del Benito Villamarín. Ha tocado Rakitic, entre otros jugadores que no están convocados, no entran en la convocatoria de 18 del Barça, los que están lesionados o los que haya dejado fuera en el día de hoy Valverde. Bueno, pelea tremenda y de Coquelin para hacerse con el balón. Ha tocado Artur, ojo a Messi. Cambia Messi para combinar con Jordi Alba. Jordi Alba por en el centro. No, ahí por arriba intentaba buscar a Messi. Y al final ha salvado Chauma Domènech. Pues fíjate en esta jugada lo que comentábamos. Estaba Leo Messi, estaba Sergio Roberto al remate. Y estaban los 4 defensores de Valencia más los 2 mediocentros. Prácticamente imposible rematar esa jugada. Era casi un 6-2. Y bueno, eso es un poco lo que tiene al jugar de Leo Messi como falso 9 y no tener a Suárez arriba. Al que veíamos hace un momento, en esa imagen en la grada, Luis Suárez, que se operó antes de esta final. Busquets, que ha llegado antes que Coquelin. Pelota para Rakitic. Atención ahora al Barça, juega ahí Coutinho. Coutinho lo intenta en la acción individual. Era complicadísimo, se le cierran ahí 3 jugadores del Valencia. En todo caso recupera la pelota el Barça. Jordi Alba para Artur, que anda rápido para jugar con Busquets. Otra vez Artur, abre Artur para Semedo. Delante del está Sergi Roberto. Semedo presionado por Guedes. Es Piqué para Busquets. Busquets con Artur. Intenta mover el Barça la pelota con un poco más de velocidad. El envío de Jordi Alba, no, ese centro no genera ningún peligro, con lo que tú decías antes, Xavi, con los centrales que tiene el Valencia y la ausencia de rematadores del Barcelona. Y el Valencia le deja las bandas al Barça para poder centrar. Le resulta muy complicado, está intentando pases muy arriesgados por dentro, muy poco espacio. Muchos jugadores del Valencia para poder cortar esas jugadas y efectivamente, yendo por banda, tienen poco remate, con lo cual
se le está complicando mucho el partido al Barça de momento, que había empezado muy bien, pero que el Barça ha sacado ventaja en el gol de Gameiro y ahora se le ha puesto muy cuesta arriba. Otro gran pase a Carlos Soler, atención a Parejo, Parejo con Gameiro, Gameiro para Parejo, Jordi Alba que reclaman fuera de juego. Yo creo que, no sé si lo que está protestando es atención de sus compañeros. Sí, pide más intensidad a los compañeros, que estén más concentrados, ¿no? Más que fuera de juego era atención a sus compañeros. Creo que va a haber una parada enseguida como consecuencia del calor, como nos avisaba Albert Font, pactadas por los dos equipos. De momento está atacando el Valencia, que lo intenta ahí con Gameiro. Gameiro que intentaba irse de su compatriota, de Lenglet. La pelea entre Gameiro y Lenglet. Saque de banda para el Barça. Saque de banda para el Barça. Estamos viendo al cuarto árbitro, a De Burgos Bengochea. Un De Burgos Bengochea, por cierto, que ya le ha dicho un par de veces a Marcelino que se quede en el área técnica, porque ya sabemos que el entrenador del Valencia es muy nervioso, no para quieto durante todo el partido. Ahora se lleva la pelota Piqué, que es el que ha arrancado desde atrás, juega con Semedo. Semedo, Sergi Roberto, es el único que está por delante. Al final se incorpora Messi, Messi juega para Rakitic. Intenta reaccionar el Barça, este es Artur. Artur a la izquierda para que juegue Jordi Alba. Otra vez Artur. Ya todo el Valencia ahí muy cerrado. Es Busquets, Busquets con Messi. Messi ha dejado pasar Sergi Roberto. Semedo no llegó a tocar el balón en primera instancia, que lo que le hubiera dado una cierta ventaja. Sí, lo ha hecho muy bien. Yo creo que el Barça está entre la duda de acumular más gente en ataque. Uno de los jugadores que puede incorporarse en ataque, que tiene buena llegada, es Ivan Rakitic. Pero por otro lado, yo creo que tiene esa duda o esa incertidumbre de que si lanza Rakitic y deja a Rakitic llegar al área, luego el equilibrio defensivo están con un hombre menos y les va a costar más. Ahí está la primera parada para refrescarse. Parada térmica. Parada térmica, parada por calor, parada para refrescarse, parada para descansar. Y la afición del Valencia, como no podía ser de otra forma, se viene arriba en esta parada para refrescarse, porque el marcador le da ventaja al Valencia de momento. El marcador le da ventaja al Valencia y el termómetro es matador para los futbolistas, 30 grados. Hace 30 grados calor. A esta hora de la noche es tremendo el esfuerzo que van a tener que hacer y resistir este calor, al que tal vez de momento el Valencia se haya adaptado un poco más porque lleva dos días en Jerez. Bueno, y sobre todo por cómo lo está haciendo. El replegarse tanto atrás no le obliga a un esfuerzo físico grande. Es verdad que al principio no ha conseguido salir, con lo cual tampoco ha tenido que, sus jugadores no han tenido que realizar demasiado recorrido. Ahora después ya sí, pero en definitiva, poniéndose con ventaja en el marcador, pues las cosas le están rodando bien, se sigue replegando atrás y no tiene que realizar demasiado esfuerzo, simplemente estar muy atento en las posibles combinaciones por dentro del Barça de momento. Pausa por hidratación, que Coutinho está aprovechando para dar instrucciones a Artur, también a Coutinho, comentando la jugada a Piqué. Veíamos antes a Luis Suárez, uno de los ausentes, como ya se perdió la final de 2017, pero en aquel caso el Barça tenía otro 9 de referencia, un viejo conocido de la afición che, Paco Alcácer, que no solo jugó, sino que además marcó y brilló en aquella final contra el Alavés. El Barça en el mercado de invierno fichó a Boateng, que llegaba renqueante, y el otro fichaje, curiosamente cedido por el Valencia, Murillo, también está fuera, se ha quedado fuera de la lista, y de hecho ha entrado, está en el banquillo Carles Pérez, que debutó el chaval el pasado fin de semana en Ipurú. Y lo que comentabas, Juan Carlos, de aclimatarse, nos lo ha comentado también el cuerpo técnico del Valencia durante estos dos días de concentración en Jerez, que era uno de los objetivos, ¿no?, del equipo, ir metiéndose un poco en la temperatura también y en el clima que se van a encontrar aquí en Sevilla. Eso es lo que intenta el Valencia. Error ahora la entrega de Artur, ha cortado Coquelén. Coquelén que juega con Gameiro, otra vez la pelota para Coquelén. Corre Gameiro, corre Semedo. Ha entregado Semedo atrás, a punto de llegar Guedes, pero al final pudo retrasar a Artur para Cilesen. Cilesen con Lenglet. Lenglet sacando esa pelota, buscando a Coutinho. Coutinho que no llegó, ahora Busquets. Está perdiendo un poco el orden el Barça. Intenta imponerlo ahora Artur. A punto de robar Parejo. Se ha llevado la pelota Parejo. Juega con Coquelén. Lo hace con Bas y recupera el Valencia. Pide calma desde la zona técnica Marcelino a sus jugadores. Hoy estamos con esta actualidad inmediata, que es la final de Copa, lo que está sucediendo segundo a segundo, lo estamos viendo aquí en la 1 de Televisión Española, mañana desde las 8 menos 10, hora peninsular, especial elecciones, 26 de mayo, en la 1 con Carlos Franganillo y Ana Blanco, para dar a conocer y analizar los resultados de la triple jornada electoral, que
que viviremos en el día de mañana. Especial elecciones desde las 19:50, horario peninsular español. Pelota de Messi. Messi con Busquets. Otra vez recibe el balón Messi. El taconazo de Coutinho le va a llegar a Jordi Alba. Jordi Alba atrás, quería combinar ahí. Esta jugada típica del Barça, de Jordi Alba buscando a Messi, pero esta vez le quitaron la pelota a Messi. Mira dónde ha ido a presionar Lenglet a Rodrigo. Era Lenglet el que estaba presionando a Rodrigo. Ahora Parejo que controla con el pecho. De momento los desplazamientos largos, cuando los ha buscado el Valencia, le están generando problemas al Barcelona. Ahora el que corre es Carlos Soler. Corre Jordi Alba, que es muy rápido, pero va a llegar antes Carlos Soler. Atención a Carlos Soler. Rodrigo en el otro lado. ¡Rodrigo! A Jordi Alba en este lado derecho del ataque del Valencia. El balón al otro palo donde llegaba Rodrigo, que acaba de conseguir el segundo gol del Valencia. Marca Rodrigo, marca el Valencia. Se pone el partido Valencia 2, Fútbol Club Barcelona 0. Y se volvía loco el banquillo del Valencia. Ha estallado, han saltado todos. Ha venido Paulista a abrazarse con el portero a priori titular del Valencia, Neto. Y Marcelino pedía a sus jugadores cabeza, hacía este símbolo de señalarse cabeza, para, porque todavía queda mucho partido por delante, solo media hora de juego. Y la reacción inmediata en el banquillo del Barça. Valverde manda a calentar a Arturo Vidal, a Malcom y a Carlos Alaña. Rodrigo, que marca su quinto gol. Y de hecho ahora mismo sería Pichichi de la Copa, Rodrigo, empatado con Ángel y Toko Ekambi del Villarreal. Eso es, con Ángel y con Ekambi. Ángel, el jugador del Getafe, y con Ekambi, con los cinco goles que ahora mismo lleva Rodrigo, los dos que lleva el Valencia. Estamos en el 34 de la primera parte y el ritmo del partido era balón para el Barcelona, pero resulta que los goles están siendo para el Valencia, Xavi. Sí, el Barça está haciendo su juego típico, y el Valencia la verdad es que está haciendo lo que no quería el Barcelona, que es correr bien al espacio. Fíjate que han sido dos jugadas individuales en las cuales se van por velocidad, en una situación de uno contra uno, y luego el remate es muy bueno. Por tanto, yo creo que el Valencia está interpretando muy bien el partido y le está haciendo mucho daño al Barcelona en una faceta que ya se le preveía que sería su mejor fuerza. Bueno, veíamos ahí el gesto serio de los jugadores que están fuera de la convocatoria, con Ter Stegen, con Luis Suárez, con todos los demás. Luis Suárez desesperado, ¿eh? Sí, sí, Luis Suárez está ahora súper, súper, súper serio. Un hombre que no está en esta final porque decidió operarse. En la cara de un tití también, y un poema, ¿eh? Un tití en el banquillo, donde está también Vermaelen, como centrales. Qué rápido ha estado Soler, en banda derecha. Qué rápido, porque Jordi Alba es rapidísimo. Es que parecía imposible que Soler le pudiera ganar la carrera a Jordi Alba. Pero le ha ganado. El primer toque ha sido excepcional para seguir la carrera, y después Rodrigo encuentra el sitio justo a la espalda de Piqué, que mira la pelota y no mira a Rodrigo. Semedo está más pendiente de Gameiro que de Rodrigo, y el Valencia hace el segundo, como le gusta, robando y corriendo. Ahí llega Messi, que intenta jugar frente a Parejo. Se le va la pelota a Messi. Ojo a Parejo, presionando el Barça. Parejo la saca. Bueno, al final la sacó del balón. Atención al envío largo de Rodrigo. Otro carrerón para Carlos Soler, pero esta vez toda la ventaja era de Jordi Alba. Y de momento, perdón, Juan Carlos, sí, y fieles a la historia, vemos ahí a Arturo Vidal, que está calentando. El Valencia siempre en una final de Copa, en el 52-54-71, se había situado 2-0, pues ahí está repitiendo en 2019 también este marcador. Veremos por dónde rompe, si hay remontada del Barça o se repite aquel 0-3 del año 54, se amplía, veremos. Que es la única victoria en final de Copa del Valencia frente al Barcelona. Las otras dos las ganó el Barcelona remontando. Remate alto. Remate alto de Rakitic, que se va por encima de la portería de Chauma. El Valencia se está sintiendo muy cómodo atrás. No permite que el Barcelona cree oportunidades de gol. No encuentra profundidad, no encuentra remate, no encuentra situaciones en las que Chauma haya tenido que intervenir. Y como decía el Xavi, está interpretando muy bien el partido, porque primero está cerrando muy bien atrás y luego, cuando ha podido, ha corrido y está haciendo mucho daño al Barça. Y ha encontrado un jugador que, así como en los primeros contraataques buscaban siempre a los puntas, y el Barça los ha ascendido muy bien, ahora están buscando ese primer pase con Dani Parejo, que es el que está deshaciéndose
de los marcajes que le están haciendo y está interpretando muy bien ese primer balón a los puntas y de momento muy bien. El Valencia muy sólido, muy bien en los contraataques, muy bien encontrando a Parejo. Y el Barça, pues bueno, fiel a su juego, pero con un Valencia muy cerrado, le va a costar muchísimo. Intenta abrir por bandas, banda que le deja al Valencia, pero luego en esos centros, pues la verdad es que la acumulación de jugadores del Valencia le está dificultando mucho ese remate. Ahí intenta entrar por dentro el Barça con Messi, con Busquets. Ahora con Artur, que es el que ha tocado la pelota, otra vez para Messi. Messi que ve a Jordi Alba. Vázquez tiene que salir a defender la entrada de Jordi Alba, el que juega ahora es Coutinho. Coutinho lo va a intentar bien por dentro, solo tiene una posibilidad por fuera. De nuevo para Jordi Alba. Jordi Alba el centro, el remate de Rakitic, se ha marchado fuera. Ha rematado Rakitic, que llegó ahí antes que los defensores del Valencia, pero tenía muy pocas posibilidades de mandar el balón hacia la portería de Chauma. Bueno, es esa opción que comentábamos, que de los mediocampistas del Barcelona es el jugador entre Busquets, Artur Melo y Rakitic, es el jugador que tiene más llegada, jugador que tiene buen remate, incluso ha probado algún disparo de fuera del área. Y bueno, esos de los centrocampistas que están llegando, acompañando a los jugadores del Barcelona al remate, y por lo menos ya hay un jugador más para rematar, pero de todas maneras veo a Valencia bastante cómodo y la sensación de que en alguna otra jugada pues va a poder generar algún otro contraataque peligroso. Uf, esa entrega corta de Paulista para Garay, a punto ha estado de robar Messi, de llevarse el balón y marcharse directo hacia Chauma Domènech. Ahora es Piqué el que juega, estamos en el tramo final de esta primera parte, final de Copa, Televisión Española, el partido más bonito, más interesante y atractivo de toda la temporada. Lo están viendo aquí, juega Jordi Alba atrás para combinar con Artur frente a Coquelin. Ahí trataba de frenar Rodrigo, el que juega es Piqué para Semedo con Guedes, Artur de nuevo, y es donde va tocando la pelota el Barça, no acaba de encontrar huecos en la defensa del Valencia. Tan solo esa internada de Messi con el balón que acaba en córner. Juega Lenglet. Lo que pasa es que un equipo, conocemos al Barça, un equipo donde está Messi, siempre se puede esperar en cualquier instante, en el peor de los momentos, una acción de gol. Es Jordi Alba para Coutinho. Avanza Coutinho. La entrega de Coutinho buscando a Semedo. Semedo frente a Gallá. Semedo atrás para combinar con Messi. Messi a punto de perder ante Parejo. Al final se la ha llevado Guedes. Cayó Messi, atención a Guedes que juega con Rodrigo, corre Rodrigo con el Piqué, ha tocado Piqué, Cillessen, y va a ser Corner porque ha tocado Piqué para intentar llegar antes que Rodrigo. El balón se fue por la línea de fondo y es saque de esquina. Y otra jugada que nace... Lo que no sé es qué ha intentado hacer Cillessen. Ha intentado controlarla, pero no ha llegado. Y el pase, la verdad es que Piqué ha estado muy, muy, muy rápido, teniendo en cuenta que corría con Rodrigo. Quizás el pase es un poco precipitado. Si hubiera esperado un poquito más el pase el Valencia, que Rodrigo hubiera cogido un poquito más de... hubiera estado más cerca que de Piqué, hubiera sido muy peligroso. Pero bueno, otra vez, entramos en otro contraataque y bueno, está momentos sufriendo. Complicados para el Barça. Está sufriendo el Barça en esas contras del Valencia, siguiendo un poco el guión que imaginábamos del partido. El envío de Parejo, con mucha clase ha sacado ese córner Parejo, pero despejó ahí la defensa del Barça, sacó el balón Rakitic, aunque vuelve a ser saque de banda para el Valencia. Con calma, sí, sí. Con mucha calma Gallá, pone la pelota en juego. Iba Semedo a sacar de banda. No ha peinado un jugador del Barça. Y va Gallá a poner la pelota en juego. Hemos entrado ya en los últimos, vamos a entrar en los últimos 4 minutos de esta primera parte, en la que estamos con este 2-0 favorable para el Valencia. Guedes que se va al suelo ante Semedo. Dice un Diano que no hay nada, le intenta sacar Busquets. Y ahora es fuera de banda de nuevo. Ha tocado Coquelin y es fuera de banda Rakitic y Coquelin. Rakitic por los suelos, un Diano deja seguir. Protestan desde el lado del Valencia. El caso es que la pelota se la lleva el Barça, Jordi Alba. Jordi Alba para Coutinho. Por delante de Coutinho. Ahora solo estaba Sergi Roberto. Este es Rakitic. Abre Rakitic. Mira dónde se ha ido Messi ahora. Pegado en esa banda izquierda. Envío de Messi para Sergi Roberto. Sergi Roberto con Semedo. Semedo atrás. Atención a Messi. Messi que sigue con la pelota. Se le echan encima los jugadores del Valencia a Messi cuando tiene el balón. De momento no ha conseguido ni siquiera forzar una falta ahí en la frontal. Toca Jordi Alba. Jordi Alba para Coutinho. Coutinho que busca hueco, no tiene ninguno, ahora sí, ha combinado ahí. Vamos a ver que la acción es buena, intentaba llevársela a Rakitic. Y ahora es falta, ahora ha pitado falta un Diano
falta en la salida de balón del Valencia. Los jugadores del Valencia reclaman por esa falta de Sergi Roberto. Y Marcelino ha celebrado la falta como si fuera un gol, ¿eh? Porque le da aire al Valencia y solo quedan 3 minutos para que se acabe la primera parte. Ahí vemos la acción de falta, clara falta de Sergi Roberto a Coquelin, que es lo que indicó Undiano. Enseguida han ido jugadores del Valencia a reclamar que hubiera más castigo para Sergi Roberto, pero bueno, de momento el arbitraje impecable de Undiano Mayenco, Fernando Chapi. No se le puede poner ni un reproche a Undiano. No, vamos a ver, yo creo que no ha tenido ninguna dificultad. La pelota de Rodrigo Primera no ha entrado, han decidido bien, y en lo que se refiere a las faltas y cómo está llevando el partido, con absoluta tranquilidad. Los jugadores se están comportando bien y él lo está llevando también perfectamente. 2 partidos ha jugado en Sevilla, bueno, 1 y casi medio. Ha jugado el Barça en esta Copa, 1 lo perdió 2-0 con el Sevilla, el que luego remontó claramente en el Camp Nou. Y hoy está perdiendo 2-0 también. Arranca Messi. Messi que juega con Semedo. Atención que ahí puede llegar de nuevo Messi, ¿no? Está intentando la acción individual Messi a subir cada vez más galones, cosa que le hemos visto hacer muchísimas veces. Ahí está otra vez Messi buscando la portería del Valencia. El tiro flojo lo ha detenido Chauma. Bueno, le estamos viendo a Messi asumir responsabilidades, pero esto no es nada nuevo, ¿no? Cuando ve que el equipo está atascado y no acaba de avanzar. Sí, lo está intentando, está bajando a recibir un poquito esos balones, luego inicia esas carreras. Lo que pasa que sí que es verdad que por su recorte natural siempre va a ir buscando su pierna izquierda y los jugadores de Valencia le están tapando mucho ese posible recorte, están acumulando mucha gente en el centro para que cuando recorte poder tener ayudas, y de momento le está costando bastante. Es Jordi Alba el que recibe aquí de nuevo, Marcelino dando indicaciones. Vemos en cuclillas a Ernesto Valverde, es Coutinho, que intenta salir de esa zona, en esa banda izquierda. Coutinho para combinar con Busquets. Atención a Busquets, que juega con Piqué. Están todos los futbolistas en el campo del Valencia. Es Piqué que abre la derecha, juega con Semedo. Semedo frente a Guedes, que se resbala, aunque sigue Semedo con la pelota. Baja Busquets a recibir. Bueno, pues al final es el que recibe ahí en defensa. Ahora intenta ayudarle a Artur. El que recibe es Sergi Roberto. Sergi Roberto para Semedo. Semedo con Sergi Roberto frente a él, Coquelin. Ha tocado Messi con Coutinho, a punto de robar la pelota a Carlos Soler. Es Artur ahora, Artur con Messi, Messi con Coutinho, no con Busquets, Busquets con Piqué. Avanza Piqué con la pelota, tiene Semedo por el lado derecho, sigue Piqué, dejó pasar Coutinho. Ahí está Messi, el tiro de Messi, ha parado Chauma. Ha parado Chauma Domènech. El lanzamiento de Messi, que iba con muy mala intención, como suele ser habitual en el astro argentino. El tiro hacia el lado izquierdo de la portería del Valencia. Iba con muy buenas, con mucho peligro, pero ha sacado la pelota a Chauma Domènech en la primera vez que le ha exigido el Barça. 2 minutos de tiempo añadido. Es Jordi Alba. Jordi Alba con Coutinho. Coutinho para Artur. Apertura de Artur para jugar con Piqué. Piqué que adelanta la pelota. Vamos a ver al final ese rechazo. Chaume. Otra vez ha detenido la pelota Chaume, el tiro de Rakitic. Es verdad que esta vez ha llegado el disparo mucho más amortiguado, pero ya han sido 2 disparos a puerta seguidos del Barcelona. Este es el anterior de Messi. Como golpea ahí con la mano izquierda. Ya se lamenta Luis Suárez en la grada. Como golpea ahí con la mano izquierda Chaume. Y luego esta oportunidad de Rakitic. Tiro que iba ya más amortiguado. Lo que pasa es que golpean al defensor y podría haber sorprendido al portero. De momento la reacción de Chaume Domènech, el portero de la Copa del Valencia, está siendo intachable. Y la afición que corea su nombre. Primera parada del partido y hay buena mano dura de Chaume Domènech. Le ha marcado Messi 27 goles al Valencia, pero curiosamente nunca a Chaume Domènech. Eso es. Han encontrado un par de veces ahí situación de disparo al borde del área y el primero de Messi era francamente bueno y Chaume ha hecho una gran parada. El segundo, como decías, ya llegaba amortiguado por el toque del jugador del Valencia, pero bueno, son 2 situaciones que el Valencia debe intentar evitar porque ellos ahí ya se encuentran en una posición de disparo bastante, bastante peligrosa. Qué importante es Parejo para el Valencia, porque en ese medio campo lógicamente es el único que es capaz de retener la pelota y salir de una presión. Sí, tiene esa tranquilidad, tiene muy buena técnica y mucha pausa. Y además después cuando tiene que jugar rápido y a un toque, encuentra muy rápido a los jugadores más ofensivos.
Balón largo para Carlos Soler, aunque toda la ventaja va a ser para Jasper Cillessen. Ahí está el guardameta holandés que pone la pelota en juego para combinar con Piqué. Vamos a llegar al final de esta primera parte, apenas 8 segundos para la conclusión. Toca Piqué, Piqué juega con Semedo. Delante de Semedo está Guedes, otra vez la pelota en poder de Piqué, al que el público del Valencia está empezando a silbar. Se acabó, final de la primera parte. Valencia 2, Barcelona 0. Seguimos desde el Estadio Benito Villamarín. Salen los jugadores del FC Barcelona al terreno de juego. Lo han hecho antes que los del Valencia, que todavía no ha aparecido. Va a haber cambios en el Barça, Alberfón. Así es, ahí tienen a uno de los protagonistas cuyo periplo en esta final ya ha acabado. Artur Melo deja su puesto Arturo Vidal. Cambio de Arturo, se va Artur Melo, entra Arturo Vidal. Y el otro cambio, entra Malcom por Semedo. Por lo tanto, Sergi Roberto va a retrasar su posición y Malcom, esperando su mejor versión, fue protagonista en la ida de semifinales contra el Real Madrid. Veremos en esta final, en estos 45 minutos de entrada, qué puede brindar el brasileño Malcom y el chileno Arturo Vidal. Los cambios, pues, como los relata Berzón, entran Arturo Vidal por Artur, Malcom por Semedo. Evidentemente, lo que estaba diciendo también Albert, va Sergi Roberto, lateral derecho, Chapi. Sí, Sergi Roberto de lateral y Malcom va a jugar por la banda derecha. Y bueno, Arturo Vidal por Artur Melo para dar un poquito más de intensidad al centro del campo, y Malcom para buscar más las espaldas de los defensas. Veremos si realmente va a ser así. Yo creo que lo va a tener complicado porque el Valencia está muy atrás y bueno, yo creo que le va a dejar muchos espacios, pero estaba claro que Ernesto Valverde tenía que modificar algo, y lo que modifica es intensidad en medio campo, verticalidad en ataque, y veremos si le sale bien. Y veíamos los saludos de Luis Suárez. Los saludos de Luis Suárez justo cuando iba a colocarse en esa zona que está muy cerquita del banquillo, en la primera fila donde están situados los jugadores no convocados del Barça, algunos de ellos lesionados, como es el caso del uruguayo. Gesto serio de Ernesto Valverde. Alex Argelés, ¿no hay cambios en el Valencia? No, no hay cambios en el Valencia. Marcelino mantiene el mismo 11, mantiene el mismo dibujo, y de hecho en el descanso no ha calentado ningún jugador del Valencia, así que no estaba previsto que hubiera ningún cambio en esta segunda parte. Bueno, pues ya ha agotado dos. Ernesto Valverde va a comenzar la segunda parte. Ahí está, arranca la segunda parte con el Valencia a la derecha de la imagen, el FC Barcelona a la izquierda, ambos equipos con su indumentaria habitual. Balón largo al que ha llegado Rodrigo. Ahí vemos a Rodrigo, gran control de Rodrigo. El disparo del hispano brasileño flojo lo detiene sin problemas Cillessen. Y lo que comentábamos en la primera parte, que en los últimos minutos Rakitic estaba incorporando un poquito más a zona de remate. Entendemos que con este cambio Rakitic será un poquito más defensivo y será Arturo Vidal el jugador que vaya a entrar a esos remates o a esos posibles centros. Ahora Busquets, ante la presión de Gameiro, tuvo que retrasar para Cillessen. Vemos ahí a Sergi Roberto en su nueva posición como lateral derecho, ahora con Malcom por delante. El cambio, uno de los dos cambios que ha introducido Ernesto Valverde. Juega Malcom, se fue al suelo ante Gallá, y Undiano va a indicar que falta a favor del Barcelona. Creo que lo ha indicado más bien el asistente, es el que se lo ha hecho saber a Undiano Mayenco. Así es, Roberto Alonso. En el VAR está del Cerro y Sánchez Martínez, son los que están en el VAR. Hay todos árbitros internacionales en el día de hoy. De Burgos Bengoechea como cuarto árbitro. Es falta favorable para el Barcelona, falta para Messi. Primer minuto de juego de la segunda parte. A balón parado, lo va a intentar el Barça. Y ahora, su Juan Carlos, salen tres jugadores del Valencia a calentar. Son Piccini, Diakabí, dos defensas, y Santi Mina. Atención a Messi, el envío cerrado. Rodrigo, que no llegó a ese primer balón. Luego no llegó Arturo Vidal. El rechace le llega a Sergi Roberto. Sergi Roberto, que jugó con Rakitic. Otra vez Rakitic, la apertura hacia Piqué, donde se ha colocado Piqué, que se ha quedado ahí en el remate. El envío de Messi, golpeó en Gallá y va a ser córner. Saque de esquina para el Barcelona. Se anima el público, que está situado en el fondo blaugrana. Se anima el público que está situado en el fondo blaugrana. Mira ahí cómo intenta llegar Arturo Vidal. Bueno, la pelea tremenda dentro del área entre los que quieren rematar y los que lo quieren evitar. Ahora Arturo Vidal de nuevo, casi cayéndose, el que ha rematado de cabeza. Se fue ese balón fuera. Le pide explicaciones Garay a Piqué. Más bien Piqué a Garay. Undiano dice que hay revisión. Ahí están Piqué y Garay. Y luego es Piqué el que golpea el balón cayéndose después de la pugna con Garay. Arturo Vidal, que iba por detrás. Bueno, no,
no hay nada especial dentro de lo que hay de especial en las áreas. Exacto, iban cogiéndose un poquito los dos, tocándose, y al final Garay inteligentemente lo suelta. Es cuando él salta, remata y no puede hacerlo con facilidad. Estaba protestando Piqué. Esa acción de Garay. Un Diano Mayenco les avisó que todo se revisa y no se ha visto absolutamente nada. Ahora corre Garay de nuevo. Se había quedado Messi en posición de fuera de juego, por eso no ni siquiera peleó por la pelota. Ahora toca Busquets, no llega Arturo Vidal. Comenzado un poco embarullado esta segunda parte. Rodrigo para Coquelén. Coquelén de nuevo para Rodrigo. Rodrigo que abre a la izquierda para jugar con Guedes. A Guedes le va a apoyar Gallá. Sigue Guedes con el balón. Se incorpora el Valencia en el contraataque. Ha tocado Rodrigo. Rodrigo de nuevo para Guedes. El tiro de Guedes fuera. El lanzamiento de Guedes a la derecha de la portería de Cilesen. Acción rápida del Valencia que le mete una velocidad mucho mayor que el Barça al juego. Son dos estilos completamente distintos. El Valencia no se detiene en el semáforo. Un jugador que no había... el camino recto y a portería. No había aparecido en la primera parte Gonzalo Guedes. En esta comienza siendo protagonista. En ese primer disparo de Guedes, ahora Messi que metió el pie. Messi que robó esa pelota para el Barcelona. Coutinho que intenta llevársela. Tuvo que salir al final de la presión para combinar a la derecha con Malcom. Vamos a ver qué puede aportar Malcom ahora al Barça. Sergi Roberto. Va a llegar Guedes y Malcom. Guedes atrás para jugar con Gallá. Gallá que saca la pelota. Presiona ahí el Barça como suele hacer en la salida de balón hacia Coquelén. Ahora Piqué que se embolsa el balón con el pecho. Piqué que juega en corto, lo hace con Coutinho. Coutinho a punto de perder ante Carlos Soler. Ha perdido y ante Carlos Soler la pelota. Salvó Busquets al Barça. Ese contraataque del Valencia. El balón para Messi. Messi que intenta sacar provecho del barullo. No puede ser. Hay falta. Hay falta a Messi. Es lo que ha indicado Diano Mayenco. Falta a favor de Messi. Protesta Marcelino, protesta el Valencia y se prepara el Barça para sacar la falta. Sí, menudo enfado en el banquillo del Valencia por esa falta que se ha pitado a favor del FC Barcelona. Ha saltado Marcelino, incluso Rubén Uria desde el banquillo. Protestas en el Valencia, se entrega la grada culé. Saben que Messi es especialista en este tipo de acción. El Barça necesita rápido un gol para volverse a meter en el partido. Es una... especialidad de la casa, ¿eh? Muy buena para Messi. Ahí falta. Desde luego de Paulista le, no. No, le coge un poquito al principio. Es la que pita. Pita un poquito el agarrón de Coquelén al principio de la jugada. Creo que es lo que pita. El agarrón. Sí, de Coquelén. Bueno, pues eso es lo que indicó un Diano Mayenco. Falta favorable para el Barcelona. Atención a Messi. Minuto 50 de juego de esta final de Copa que están viendo en Televisión Española. Se prepara Messi para golpear, lo va a hacer con la pierna izquierda, un hombre impresionante en los lanzamientos de falta, cosa que ya quedará para la historia. Ahí está Messi preparado para golpear con su pierna izquierda. Domènech en la portería, dado el balón en la barrera y es córner. Y Marcelino le pide a la afición del Valencia que se vengan arriba, que animen y que metan presión. Se ha ido la pelota por la línea de fondo, saque de esquina para el Barcelona, ahí llega Messi. Messi que va a golpear, lo va a hacer con la pierna izquierda, le envió muy cerrado. Ha despejado Rodrigo, es el que está ahí en el primer palo. Otra vez Rodrigo el que saca el balón. Intentaba llegar Gameiro, el despeje por dos veces de Parejo, no llegó al segundo. Intenta quitarse la pelota de encima el Valencia. Ahora ha saltado Sergi Roberto. Pues vamos a ver al final quién se hace con la pelota. Al final Coquelén, muy presionado ahí Coquelén. Será escapado al final, será balón para el Valencia. Es balón para el Valencia. Vamos allá a Marcelino y esta es la falta anterior que ha sacado Messi, que golpeó directamente en la barrera. Ese tipo de acciones tan salvadoras para el Barcelona con Messi en el terreno de juego. Es Malcom. Intenta irse Malcom, se queja Gallá. Hay falta favorable al Barça. Es falta favorable al Barça. Vemos a Ernesto Valverde. Gallá está en el suelo, Alex. Sí, Gallá se ha quedado tendido en el suelo en esa falta táctica que hacía para frenar la contra del Barça. Parece que Malcom sí ha braceado y le ha golpeado en la cara. Ahí vemos, sí, sí. Con el brazo izquierdo. Efectivamente, sí, Gallá hace la falta, pero luego Malcom sí que suelta. En ese forcejeo con el brazo izquierdo, al final golpea en la cara. Eso, bueno, pues depende de los partidos.
Sí, una vez se pita falta y otra falta y tarjeta y otra no se pita nada. Bueno, yo creo que el manotazo de alguna manera existe, pero pita la falta previa de Gaya a Malcom. Un Malcom que por lo menos ha agitado un poquito el partido, está pidiendo más balones en profundidad, eso hace que el Barça también se venga un poquito arriba. Arturo Vidal también participa en ese aumento de ritmo del Barça en el juego. Y ahí vemos otra vez, es la segunda de Gaya. Va a ser tarjeta. La primera del partido, sí, para Gaya. Cartulina para Gaya por la falta a Malcom. Ahí se incorpora rápidamente Piqué. Y va Messi a poner la pelota en juego. Y como decía Xavi Ferrer, nada que ver en este arranque de segundo tiempo con más profundidad Malcom en una constante en esta Copa del Rey. Excepto en la primera eliminatoria ante la Cultural, al Barça le ha tocado remontar siempre o casi siempre contra el Levante, contra el Sevilla, tener que ir al Bernabéu con 1-1 en el Camp Nou con la obligación de darlo todo. Al final ahí ganaron 0-3 y de momento pues no hay partido de vuelta. Sí queda algo menos de la segunda parte para intentar remontar este 0-2 para el Valencia. Ahí está Messi tratando de colocar otra vez, de meter al Barça en la lucha por la final. Messi preparado para golpear con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 hombres del Barça esperando dentro del área. El envío de Messi muy cerrado. Otra vez Rodrigo, que está siendo muy seguro en él a la hora de despejar ese tipo de balones. Y esto es lo que intenta el Valencia, salir a la contra con Bas. La entrega de Bas no es buena, le dio el balón directamente a Malcom. Malcom que ha regresado ahí. No sé si el Barça le ha metido más fútbol en esta segunda parte. Desde luego sí que le ha metido más intensidad. Balón para Rakitic. Rakitic que intenta irse. Estaba muy muy presionado por Gameiro. Gameiro que le quita la pelota a Sergi Roberto. Sigue Gameiro con el balón, la ha perdido Gameiro. La ha perdido Gameiro, se iba solo Rodrigo. Gameiro le pide perdón a Rodrigo, al final se lo lleva Busquets. Marcelino les dice que se dejen de perdones y que vuelvan a sus posiciones. La pelota para Messi ahora, jugando la final de Copa, lo estamos viendo en Televisión Española. Gana el Valencia 2-0 y ataca el Barça. Este es Coutinho, el taconazo para Messi. Abre Messi a la izquierda para Jordi Alba, le va a quitar la pelota Bas. Y el saque de banda va a ser para el Barcelona. El saque de banda va a ser para el Barcelona, que intenta poner cerco sobre la portería del Valencia. De momento lo ha intentado, balón parado. Vemos a Busquets. Busquets con Piqué. Piqué que abre a la derecha. Viene una imagen ahí en el descanso. Luego comentaremos. Es Malcom. Malcom frenado ahí tanto por Guedes como por Gaya. Busquets en el balón interior. A punto de robar otra vez Busquets. Este que recibe es Malcom. Vamos a ver lo que intenta Malcom. Tiene mucha gente el Barça dentro del área. La acción de Rakitic, centro de Rakitic. Pero ahí despejó sin ningún problema la pelota Gray. Insiste el Barça, por el lado derecho juega Rakitic. Rakitic con Messi. Messi, Messi para Malcom, otra vez Messi. Messi dentro del área, el tiro de Messi, el palo y el remate fuera. El tiro de Messi al palo, el remate de Arturo Vidal se ha ido fuera. ¿Qué ocasión ha tenido el Barça para marcar el primer gol del partido? Otra vez Messi, una acción individual dentro del área. El golpeo con el exterior y lo vemos. Después de la pelota que le deja mal con el primer control, el segundo. Y el tiro con el exterior que da en el palo. Acción clamorosa, impresionante de Messi. Ahí lo vemos otra vez. Como para ese primer balón y con el exterior busca el otro palo. Pero no tiene la fortuna en esta ocasión dar el palo y sale fuera, no dan el palo y entra adentro. Y ahí vemos la oportunidad que acaba de tener Messi, luego Arturo Vidal que se encontró el balón y no, muy certero, no estuvo en el remate. Bueno, le costó bajarlo, venía muy alto, pero el primer control es excepcional. Es un control muy difícil que lo orienta, cuidado. A la salida del Englet, al control de Parejo y al balón de Gameiro. Envío de Soler, iba para Rodrigo, ha tocado Piqué. En estos primeros minutos de dominio y oportunidades del Barcelona, a diferencia de la primera parte, hubo mucho dominio pero pocas oportunidades. Bueno, más verticalidad, la verdad que al final en este caso al entrar Malcom en el extremo es un juego más típico del 4-3-3, con esos extremos siempre intentando el uno contra uno. En la primera parte, bueno, el extremo era Sergi Roberto, le cuesta más encarar que a Malcom, y el otro extremo era Coutinho. Que siempre tenía que ir hacia adentro para su pierna buena, por tanto, pocos encares, pocos unos contra unos. Y en esta segunda parte, pues la verdad es que Malcom
está volviendo a hacer lo que creo que se debe hacer en este sistema. Le ha dado más profundidad Malcom, Barça, ¿no? Y que al final el hecho de tener extremos abiertos, de alguna manera lo que implica es eso, que cuando tengas una posición de uno contra tu lateral, que te la juegues y que intentes encarar todas las veces que puedas. Y en esa segunda parte lo está intentando mejor el Barça. Malcom, que entró como Arturo Vidal, calentando en estos instantes Carlos Pérez y Carlos Alaño. Recibe la pelota Malcom aquí en el lado derecho. Recuerdo el primer partido de Copa que jugó el Barça en León con Malcom, que apenas llevaba unos minutos. Ahí está Malcom de nuevo, el envío muy largo, nada, se va a marchar fuera, saque de puerta. Recuerdo aquel partido con la Cultural Leonesa, con el que abría el Barça su participación en esta edición de la Copa. Utilizó jugadores no habituales Valverde, y uno de ellos era Malcom, que entonces llevaba, nada, un puñado de minutos. Sí, la verdad que todas las veces que ha participado lo ha hecho bastante bien, ha sido bastante incisivo, siempre buscando esos regates, esa profundidad, con balón y sin balón. Hubo un partido que Messi también jugó de falso 9 y utilizaron a los extremos para correr en profundidad en esas diagonales, el espacio que dejaba el 9. Y bueno, pues ahora lo están entendiendo un poquito más con Malcom. Es Rakitic y Malcom, que están intentando reactivar el juego del Barça en ataque con su presencia en el lado derecho. Abre Messi a la izquierda para Jordi Alba. Jordi Alba con Coutinho, se va Jordi Alba, se abre Arturo Vidal para esperar el posible remate. Insiste Coutinho, que juega con Jordi Alba, con el Bas, va a cortar Garay. Ha cortado Garay, intenta llevarse la pelota Coutinho desde el lado del Valencia, reclamaba una mano que no vimos. El balón va a ser para Piqué, juega Piqué, abre hacia la derecha para Sergi Roberto. Sergi Roberto con Malcom. Ahora va a tener mucho más trabajo allá con Malcom, va a necesitar la ayuda de Guedes. Ahí está de nuevo Malcom, el centro con peligro. No, no puede llegar Arturo Vidal, saque de puerta. Y Marcelino ha llamado a Geoffrey Kondogbia, que ya va hacia el banquillo, se va a quitar el peto de calentamiento y puede ser el primer cambio, la primera sustitución en el Valencia. Y vuelve la otra mirada, la serie protagonizada por Macarena García, Ana Wagner y Patricia López Arnaiz, que aborda la situación de la mujer en los años 20. El estreno este lunes en la 1, el que se quiere estrenar con esta copa, que después de que se la llevara el Barça en propiedad, es una copa recién hecha, es o bien el Barça o bien el Valencia. Vamos a ver quién lo consigue. De momento está ganando el Valencia 2-0. Estaba diciendo que en el descanso corre Gameiro con Lenglet atrás para combinar con Cillessen. Uy, Cillessen la entrega con algún apuro para Busquets, que salva para el Barça. Juega Busquets con Piqué, que veíamos ahí a Piqué hablando con otros compañeros del Barcelona, evidentemente después de una primera parte en la que habían visto que habían tenido muchos problemas. No da la sensación de que Kondogbia vaya a salir por alguno de los dos medios centros. Me parece que va a querer reforzar el medio campo porque el Barça ahora pues está dominando más, la circulación de pelota es mucho más rápida y además ha encontrado más uno contra uno con Malcom aquí en banda derecha y Coutinho continuando en banda izquierda. Ahora se equivocó Sergi Roberto en la entrega, le dio directamente la pelota a Guedes. Atención a Guedes porque va Rodrigo por el otro lado, Gameiro en este lado izquierdo. Ahora ya se van incorporando defensores del Barcelona, aunque Parejo ha jugado ahí con Guedes. Guedes para Rodrigo, le va a apoyar Carlos Soler, sigue Rodrigo buscando el tiro. Rodrigo a punto de perder el balón, cayó y falta. Es falta, al final se la llevó Rakitic, pero hay falta de Busquets y tarjeta amarilla. Segundo amonestado del partido, la vio Gallá y ahora la ve Sergio Busquets. Protesta Jordi Alba, tarjeta amarilla para Busquets, la primera que ve el Barça después de la de Gallá, como nos decía Albert. Siguen refrescándose los jugadores del Valencia mientras vemos ahí la falta de Sergio Busquets a Rodrigo en esta nueva contra del Valencia. Está el juego parado porque tienen que sacar la falta. Habrá otro cooling break, ¿no? En este segundo tiempo, pero de momento no, porque estamos todavía en el minuto 61 de partido, es decir, el 16 de la segunda parte. Aplauden desde el lado del Valencia. Intentan animarse desde el lado del Barça. Va a sacar la falta Parejo. Y si antes Messi tenía una buena falta, un especialista, ahora turno para el especialista del Valencia, Dani Parejo, que en esta temporada lleva 11 goles con el Valencia. Ahí está Parejo preparado para golpear, al contrario que Messi, para hacerlo con la pierna derecha. Tira Parejo, se le va alto. Eso se ha resbalado en el último momento. Se ha resbalado en la pierna de apoyo, sí. El pie de apoyo. Un Valencia que ha tenido un tramo final de temporada muy distinto al primero. No tiene nada que ver.
y ya está con Dogbia en la banda, listo para entrar en cualquier momento al partido. El Valencia ganó un partido de los primeros 11 y 9 de los últimos 13. Rodrigo ha metido 12 de sus 14 goles en lo que va de año. Y yo creo que Parejo ha avisado a la banda en esa falta como si hubiera notado algo en el lanzamiento. Un pinchazo. Sí, y enseguida han hablado con Marcelino. Sí, le vemos de hecho como cojear, levantar la mano. Sí, está cojeando Parejo cuando juega Rakitic. Rakitic para Arturo Vidal, que estaba ahí muy solo. Atención a Messi. Messi que intenta hacer la acción individual. Pelota de Rakitic. No va a encontrar rematador Rakitic. Además se va a llevar la pelota a Carlos Soler. Sí, vemos a Parejo con evidentes problemas. Ahora en el terreno de juego es Rodrigo, aunque está justamente Parejo, que es el que recibe la pelota. Pedía falta y eso es lo que ha indicado el árbitro Juliano Mayenco. El Navarro, que indica falta a favor del Valencia. Está preguntando Marcelino si quiere el cambio, a Parejo. Vamos a ver, porque igual se está midiendo Parejo para saber si puede continuar o no en el terreno de juego. Y tenemos a Condogbia. Sí, parece algo del gemelo. Hombre, lógicamente si Parejo está lesionado, será el jugador sustituido. Sí, sí, va a ser cambio, van a pedir el cambio. Hacia el gesto ahí Gabriel Paulista de cambio a Marcelino. Sí, se ha tirado al suelo. Se tira al suelo y no va a poder seguir el capitán del Valencia. Gran partido el de Parejo en estos 63 minutos de juego que llevamos. De principio el cambio de Condogbia había el dorsal número 9. Que era Gameiro. Y ahora lo cambian por el dorsal número 10. Que es Parejo que se ha lesionado. Sí. Yo no sé si se ha lesionado en el lanzamiento de la falta. Sí, no sé si ha sido ahí, pero parecía, como lo comentaba Chapi. Da la sensación, porque al escurrirse sí que es verdad que ha tardado un poco más de lo normal en levantarse. Vamos a verlo ahí. Sí, se le va el pie de apoyo. Y ahí es cuando se hace daño, sí, en el gemelo, parece, en el gemelo de la pierna derecha. Exacto. Pues esa es la imagen que nos deja ahora mismo el partido, esta final de Copa, el momento en el que se ha lesionado Dani Parejo. Baja sensible para el Valencia, va a entrar en su lugar con Dogbia. Y recordamos también la carga de partidos que lleva el Valencia en las piernas, con una plantilla no excesivamente larga, 3 competiciones, y es que este es el partido número 61 en lo que va de temporada. En efecto, 61 partidos va a jugar el Valencia en la presente temporada. Se quejaba Marcelino hace unos días que han jugado a veces hasta 2 partidos que eran como finales, 2 finales en una sola semana, y que eso era una exigencia y un esfuerzo impresionante para el equipo de Mestalla, que va a tener saque de banda a favor. Sí, pues, se ha ido Parejo, al que vuelven a corear su nombre desde la grada del Valencia. Sí, Juan Carlos, porque además, desde luego que este cambio no estaba entre los planes de Marcelino, para este partido. No, ya comentábamos antes, y además, yo creo que el cartelón ha desvelado lo que iba a pasar. Quería reforzar medio campo, iba a quitar a Gameiro, sacar a Condogbia, pero lógicamente la lesión de Parejo obliga a sacarlo del campo, y bueno, es el jugador francés el que entra igualmente. Salvó esa pelota a Rakitic, pero luego ya no pudo con Coquelin. Y ahora el árbitro indica que ha habido falta a Rakitic, falta a favor del Barcelona. Pita una falta anterior, sí, de Guedes a Rakitic. Ha sacado rápidamente Sergi Roberto para jugar con Rakitic. Vemos a Malcom por el lado derecho, a Messi por el medio. Más a la izquierda queda Arturo Vidal. Intenta irse Malcom de Gallá. Malcom para combinar con Messi. Messi buscando compañeros, encontrando a Messi. El que juega de nuevo es Rakitic. Messi, Rakitic. Apertura de Rakitic. Bueno, entrega en corto para Busquets. Busquets con Jordi Alba. Quería jugar con Coutinho. Atención a Arturo Vidal. Ahí convertido delantero centro. Una situación francamente complicada. El envío largo de Bas va directamente para Lenglet. El envío del danés fue para el francés. Y el francés juega con el croata. Balón de Jordi Alba. Jordi Alba buscando tal vez el centro, no, prefiere jugar atrás con Coutinho. Está Arturo Vidal como rematador del Barça ahora. Tiro de Coutinho, una jugada típica de él, pero fue el envío muy, muy centrado, sin problemas para Chaume. Justo ahora pasa por delante nuestra posición Dani Parejo, triste, pero también animando ahí a la afición, que le va aplaudiendo a su paso hacia el banquillo. Y sí, se marcha bastante tocado, Dani Parejo hacia el banquillo. No, da la impresión de que tenía hasta lágrimas, que está... pues claramente decepcionado por quedarse fuera del partido ahora en una final como esta. Valencia hacía 11 años que no jugaba una final de Copa. Ha llegado en esta ocasión, en el año del centenario además, y se le ha lesionado el mejor jugador. Atención a Messi.
Messi en la acción individual, metió el pie por detrás con Dogbia. Y va a ser de nuevo saque de córner para el Barcelona, que lleva 5-3 en esta segunda mitad. Insiste el Barça con Malcolm, sacado el córner rapidísimamente. Malcolm para Messi. Messi con Sergi Roberto. Sergi Roberto buscando el lado izquierdo. Bueno, hay un montón de jugadores del Barcelona dentro del área. Este es Jordi Alba. Jordi Alba con Sergi Roberto. Pues está, de hecho, están los dos centrales esperando el centro. Sí, es una acción muy, muy arriesgada. Piqué y Lenglet. Venía del córner y ya no. Y ya se han quedado ahí. Bueno, ahora la pelota para Gameiro. Trata de cerrar ahí filas Arturo Vidal. También Sergi Roberto, que ha vuelto a perder un balón. Juega Gameiro. Gameiro para Rodrigo. Se va Carlos Soler por el lado derecho. Se la está pidiendo Gameiro completamente solo. Pelota de Soler. Soler para Gameiro. No. Ha cortado Lenglet. Insiste el Valencia. Juega Carlos Soler. Le va a apoyar Bas. El centro de Carlos Soler. Ahora dio directamente en el pie de Coutinho. Soler que retrasa para combinar con Codobia. Ha perdido Valencia ahí esa oportunidad de contraataque el Valencia. Juega Garay, sí, decías, Alex. Sí, en el Valencia ya está preparado el segundo cambio. Es el italiano Piccini, el lateral derecho, el que va a salir. Está ahora recibiendo las últimas instrucciones del segundo entrenador, de Rubén Uría. Y en cualquier momento el Valencia va a hacer este segundo cambio. La idea inicial, yo creo, con Dogbia era sacar a Soler, ¿no? Igual, y meter a Coquelin por banda. Y lo que parecía que el cartelón indicaba con Dogbia por Gameiro. Cuando es verdad, por Gameiro. Y quizá ahora vuelva a hacer lo mismo. Enfada Marcelino, ¿eh? Falta de Rodrigo Piqué, sí, por la indicación de esta falta. Un Dino Mayenco que pide que no se saque la falta porque tienen que hacer un cambio. Se queja Piqué de la entrada de Rodrigo. Vamos a verlo ahí otra vez. Sí, es que le pisa Rodrigo el pie derecho de Piqué. Clarísimo. Falta de Rodrigo. De momento demoran un poquito el cambio cuando juega Piqué. Piqué que abre para Malcolm. Y estamos viendo la acción anterior del ataque del Valencia en ese contraataque que al final resolvió para el Barça Lenglet. Ahora ya juega Malcolm. Malcolm para Piqué. Piqué con Lenglet. Lenglet a la izquierda, Jordi Alba. Se desmarca Coutinho, va a recibir Rakitic. Intenta llegar con Dogbia. Estaban reclamando una posible falta de Condovia. El caso es que un día no ha dejado seguir. Sí. Y ahora va a parar el juego, va a pitar la falta. Sí, sí. Dolorido Lenglet y sí. Al final se pitó. Parecía que era falta de Condovia. Además se va a llevar tarjeta amarilla. Lo que no sé es por qué ha tardado tanto. Es que yo creo que un día no está de espaldas. Yo creo que no ve. ¿Se lo han dicho? Yo creo que sí que se lo habrán dicho, pero la falta me ha parecido falta dura. Sí, ha dado la impresión de que era una plancha de Condovia a Lenglet, al que ha dejado lesionado. Ahí está. Y es la segunda tarjeta amarilla para un jugador del Valencia. La primera la vio José Luis Gallá y ahora Geoffrey Condogbia. Por una sola tarjeta en el Barça, la que ha visto hace unos minutos Sergio Busquets. Nos vamos a acercar al minuto 70 ahora de juego de partido. 20 para llegar al final. Se prepara el Barça para sacar la falta. Ahí está Messi, ahí está Jordi Alba. Un Barça que ha ganado las cuatro últimas finales de Copa del Rey. Atención al lanzamiento. El envío de Messi muy, muy cerrado. Lo ha sacado con Dogbia. Ahora lo intenta sacar Guedes. Se va a llevar la pelota a Messi. No, se la va a llevar Guedes. Aunque el despeje va directamente para Sergi Roberto. Queda mucho tiempo de partido para que el Valencia decida sacarse el balón de encima de cualquier forma. No, pero va a tener oportunidad. En esta jugada Guedes sí que la ha sacado, temiendo perderla, pero sí que puede hacer cualquier contragolpe. A ver, Malcolm por dentro, el remate de Piqué. El remate de Piqué, que estaba ahí en situación de delantero centro. Bueno, ahora, como no juega con delantero centro, no tiene delantero centro el Barça, han decidido los centrales, especialmente Piqué, aprovechar esta jugada. Y ahora sí, Juan Carlos, ahora va el cambio que estaba previsto, el primer cambio que había planeado Marcelino. Es Gameiro el que se va a marchar, ovacionado por el público valencianista, y va a salir un defensa, va a salir el italiano Cristian Piccini al campo. Sí, va a colocar a Bas en medio campo, con Condovia y con Coquelin. Entra Piccini por Gameiro, ovacionado por su afición, después de haber marcado el primero de los dos goles que ha anotado el Barça, el Valencia en el día de hoy. Gameiro, que ya decíamos, es un hombre importantísimo en esta edición de la Copa para el Valencia con sus tres goles. Lo ha colocado en medio campo, pero lo coloca en banda izquierda para que sea Guedes el que acompañe a Rodrigo arriba. Dos cambios ha hecho el Valencia, también el Barça, un Barça que tiene calentando a los dos Carlos, Aleñá y a Pérez.
El salto de Bas, ahora colocado ahí en el danés, metido ahí en el medio campo por la parte izquierda. No va a llegar Guedes, lo ha hecho antes Busquets, juega Piqué, lo hace con Rakitic. Otra vez avanza el Barça. La final de momento para el Valencia, que gana 2-0. Gameiro y Rodrigo. Envío de Rakitic para Jordi Alba, esa banda que trata de frenar Soler. Este es Coutinho. Coutinho para Rakitic, Rakitic con Messi, Messi con Coutinho. Coutinho para el disparo. El lanzamiento se va a marchar a córner. Cuarto de esta segunda parte, sexto para el Barça en este partido. Ahí vemos al público azulgrana, el público del Barça que está justo en ese fondo donde está atacando ahora el FC Barcelona. Siguiendo atentamente todo lo que está aconteciendo y que le estamos contando en la 1 de Televisión Española. Una nueva final de Copa del Rey, balón de Malcolm, el remate, Chaume, va a marcar Messi, gol. ¡Gol! ¡Messi! ¡Para el Barça! Ha marcado Messi para el Barça, le está revisando la jugada. El Barça reduce diferencias y se mete en la pelea por la final. El balón primero al palo, lo vamos a ver ahí después de la intervención de Chaume. ¿Y cómo le llega a Messi? Se queda Soler. Se queda Soler ahí enganchado. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego en absoluto. Parecía fuera de juego, pero se queda Soler. Sí. El remate del Englet lo saca a Chaume. Está muy atento Messi, que acaba de conseguir el 2-1 y coloca al Barça lo que estaba buscando durante toda esta segunda parte en la pelea por la final de Copa. Y Gerard Piqué que piden a los suyos, a su afición, que insufle ánimos, que no dejen de animar. Hay final, señores. Y Marcelino hacía lo mismo con la afición valencianista. Les pedía que no dejen de animar porque quedan apenas 17 minutos y necesitan mantener este resultado para llevarse la Copa a Valencia. Gol número 51 de Leo Messi en este curso, en el último partido. Tercer gol en la presente edición de la Copa del Rey para el 10 del Barça. 51 goles en efecto, 36 de ellos en el campeonato de liga, sexta bota de oro consecutiva. Messi que se anima, pelota que puede llegar a Rakitic, ha tocado Soler, ha despejado ahí Garay, intenta llevársela a Rodrigo, balón para Busquets, Rodrigo pide una falta, Koundé no pita, es Coutinho, Coutinho ahora, Coutinho que se va al suelo, Messi, el disparo de Messi golpeó en Paulista. Ha golpeado en Paulista el tiro de Messi, ahora corre el Englet que no se complica ante Rodrigo y manda el balón directamente fuera. Bueno, es que ahora el Barça está, tan volcado en ataque con prácticamente todos los jugadores al borde del área. Ya ha habido dos jugadas que se han dejado un 2 contra 2 atrás. La primera la ha solucionado bien Lenglet. Esa también, aunque no ha querido arriesgar y por tanto mucho más riesgo. Yo creo que la situación evidentemente lo merece. Tiempo de descanso. Y bueno, quedan 15 minutos. Hay un tiempo de hidratación dentro de los dos que se habían pactado por parte de los dos equipos. Piqué hablando con Undiano Mayenco. Hemos visto a Piqué cómo le trataba de animar al público azulgrana y pedir su apoyo. Piqué hablando con Undiano Mayenco. Hay un cooling break, que sí, es en realidad lo del tiempo de hidratación en castellano. Que Piqué, como bien dice Juan Carlos, también aprovecha para dar ánimos a los suyos, brazos arriba, para que la afición culé, algo adormecida, sobre todo en una parte importante del segundo tiempo, insufle a los suyos ánimos de cara a un segundo gol que permita el empate a esta final. Marcelino le pedía a sus jugadores que estén juntos y Dani Parejo, ya con hielo en el gemelo, se levanta para pedir a la afición valencianista que no deje de animar. Y lo que hemos visto es en este break a Rakitic como muy, muy cabreado, me imagino que es porque ahora el míster está hablando con Carles Alenyà. Entiendo que el cambio sería Alenyà por Rakitic. Pues automático, Chapi. De hecho, Rakitic se ha ido así de enfadado, ha dado un puntapié a un botellín, porque aquí acabó el partido de Iván Rakitic, tercer y último cambio del Barça. Entra Carles Alenyà, se va el croata, Iván Rakitic, el Barça agota todos los cambios. En este momento de partido, cuando vemos ahí la repetición del tanto que mete en esta final al Barça, el tanto de Leo Messi, 28 goles, por fin pudo batir a Jaume Domènech. Alenyà con el 21. Y decías, Alex. Sí, Parejo ejerciendo de capitán, incluso desde el banquillo le estaba ahí dando consejos a sus compañeros, animando a Guedes y diciéndoles que queda muy poco partido. Ha sido tremenda la bronca y el enfado que se ha llevado Rakitic al conocer el cambio. El tercero, luego si hay prórroga, si llegara el partido con empate al final, hay una posibilidad de un cuarto cambio en el tiempo suplementario. El balón de Sergi Roberto con Messi.
Avanza Messi, intenta el Barça equilibrar la final. Está perdiendo 2-1, los dos goles del Valencia en la primera parte. El del Barça ahora lo ha marcado Messi, juega Malcom. Intenta irse Malcom, que ha generado mucho peligro aquí por la banda derecha. Malcom, Gallá y Bas. El envío de Malcom no era demasiado bueno, el rechace de Busquets. Ahora vamos a ver, Arturo Vidal es fuera de juego. Sí, sí, apuró, han dejado que rematara. Sí, estaba esperando. En todo caso, el balón se ha ido fuera, pero ahora sí era fuera de juego. Sí, estaban fuera de juego, claro. Ahí llega Busquets, claro. Lo que pasa que lo que ha hecho el asistente es dejar seguir la jugada por si hay gol y, bueno, salir de dudas con el fuera de juego a través del videoarbitraje. Y el gesto serio de Rakitic. Lo que hemos visto, como nos ha contado Albert, le ha pegado una patada ahí a una botella y se ha ido muy, muy enfadado con el cambio. Bueno, también es un mal momento para ser cambiado, ¿eh? El Barça cuando se supone que remonta, en el intento de remontada. Claro. Bueno, lo intentas justificar, Xavi, pero... No, es que es normal. Si... Hombre, a ver, imagino es que si me pasara a mí también me hubiera cabreado. Pero también entiendo al míster que quiere hacer otras cosas. Es difícil controlarse, el míster al final se que toma las decisiones. Aleñá juega al lado izquierdo, Aleñá para Jordi Alba. Lo intenta el Barcelona, Jordi Alba con Messi que para con el pecho. El despeje de Gabriel Paulista. Ojo que han quedado tocados los dos, ¿eh? Gabriel Paulista y Leo Messi en esta última acción. Sí, porque ha despejado Gabriel Paulista, yo creo que por delante se ha llevado parte del cuerpo de Messi. Despejado ahí, ha ido al balón, no es falta, pero sí que le ha podido hacer daño al crack argentino, sí, le golpea con la pierna derecha. O sea, despeja el balón y luego con el pie da en el muslo derecho de Messi. Que parece que se va recuperando, no le queda otra. Además ahora se saluda muy deportivamente. No le queda otra al Barça, minuto 78 de partido, de seguir intentándolo. Ya le remontó un 2-0 en Liga, en el Camp Nou. También se puso 2-0 el Valencia, ahora Busquets se ha entretenido, Messi la entrega en corto, ha sacado Garay. Corre. Ah, por ese balón Piccini, vamos a ver el saque de banda para el Valencia, ¿sí? Sí, ha tocado Jordi Alba. Pero bueno, de momento vemos al Barça mucho más metido. También está acumulando mucho más gente, como comentábamos, con el riesgo que se supone. Pero sí que es cierto que al no tener el Valencia a Gameiro, solo tiene un punta. Aunque Guedes haya puesto allí, la verdad es que está muy incorporado también en medio campo. Y el Barça pues puede arriesgar un poco más y acumular más gente en ataque. Bueno, en cualquier caso, tiene mucha velocidad arriba el Valencia. Debería hacer que el tiempo pasase, seguir defendiendo bien y bueno, con Rodrigo Guedes arriba la verdad es que hay mucha velocidad. Se va Jordi Alba, juega con Arturo Vidal, el tiro de Arturo Vidal le ha favorecido al final el rechace, no puede llevarse la pelota a Coutinho, se la quita de encima a Carlos Soler, va a llegar Lenglet, el Barça luchando contra el crono, el Valencia tratando de que avance lo más deprisa posible. Aleñá abre la izquierda, juega con Jordi Alba, el envío de Jordi Alba a Piccini, va a llegar el balón a Rodrigo, Carlos Soler deja pasar, Piccini de nuevo, el pelotazo va directamente para Lenglet. Les recordamos que mañana domingo toda la información de la triple jornada electoral se podrá seguir en directo en Radio Televisión Española a través de todos sus canales y plataformas. En la 1 desde las 8 menos 10, horario peninsular español con Carlos Franganillo y Ana Blanco. Especial elecciones, balón para Vidal, especial Copa, lo que estamos viviendo hoy en Sevilla, en la 1, con Malcom ahora que juega por este lado derecho. Gana el Valencia 2-1. Y Piqué de ariete. Piqué ya se ha convertido en el antiguo Alexanco. Recuerdo un Alexanco con Cruyff haciendo cosas parecidas. Vamos a ver Messi, Piqué metido ahí para buscar el remate. Messi que insiste con el balón, el centro, ha despejado la pelota Garay, corre Jordi Alba, Rodrigo tratando de retener esa pelota, sigue Rodrigo, la carrera con Jordi Alba que tiene que jugar atrás para combinar con Busquets, no va a llegar Guedes, el balón de nuevo para Aleñá, juega el Barcelona, Aleñá, el desmarque de Valdés, de Vidal, pero al quien buscan es a Malcom de nuevo. Ahí está Malcom, delante del Arturo Vidal, insiste Malcom, buscando a nadie, porque ha encontrado a Gabriel Paulista. Intenta retener la pelota el Valencia con Guedes. Uy, la falta es muy clara de Sergi Roberto. Falta muy clara de Sergi Roberto, le piden tarjeta a los valencianistas, pero dice un diano que no. Ahí Guedes ha estado inteligente, ha sabido aguantar y finalmente, bueno, ha provocado la falta de Sergi Roberto. Retorna a la zaga Gerard Piqué mientras aprovecha a Ernesto Valverde para seguir dando instrucciones. En este caso, el destinatario Arturo Vidal.
un Valverde que lo que menos necesita, seguramente lo que menos desea en estos momentos, pero es que en estas jugadas se provoquen faltas y el Valencia gane tiempo, claro, claro, y salga de ahí atrás. Es Paulista el que juega para Rodrigo. En estas situaciones de agobio, como ahora está el Barça sobre el Valencia, son muy importante que el de arriba retenga el balón. De momento lo intenta Rodrigo, no lo ha conseguido demasiado. El Valencia ha perdido mucho control de juego con la salida de Parejo y por supuesto porque el Barça le ha metido otra velocidad al partido. Es Coutinho, Piqué, convertido en delantero centro. Piqué pidiendo a sus compañeros que presionen. El despeje es de Garay, Garay buscando a Guedes. Atención a Guedes que juega con Rodrigo, corre Busquets. La entrega de Busquets para Cillessen, le va a presionar Rodrigo, que tiene un trabajo inmenso ahora. Sergio Roberto en el despeje. Ahí tenemos a Gallá, Gallá con Malcom. Malcom a punto de caer ante Gallá. Falta, falta de Gallá, Malcom, balón para el Barcelona. Juan Carlos, hay dos gestos que no para de repetir. Marcelino está mirando constantemente al marcador del estadio para ver cuánto tiempo queda y le pide a sus jugadores que estén juntos. El equipo lo quiere compacto. El Valencia intentando variar la historia de la Copa, la historia de la Copa de los últimos años, que es blaugrana por completo. El Barça tratando de mantener su dominio. Juega Messi, Messi frente a Bas. Arranca Messi, juega a la izquierda, pelota para Jordi Alba. Ahí a su paso va a salir Piccini, intenta llegar Messi, se quedó la entrega corta. Muy atento ahora para robar ese balón. El Valencia por medio de Coquelin juega con Dovbia que sigue con la pelota, la pide Guedes por el lado izquierdo. Ahí tenemos a Guedes, Guedes con Sergi Roberto, intenta irse el portugués. Guedes al suelo, dice el árbitro que no hay nada, saque de banda para el Barcelona, va a sacar a Arturo Vidal. Pues es que Guedes está muy muy cansado, Malcom, Malcom quería combinar con Piqué, que ha decidido, bueno, Malcom al suelo, dice un Viano que falta a favor del Barça. La va a sacar Arturo Vidal, no vale, hay que repetirla, ahora sí la saca Messi. Messi juega con Arturo Vidal, ahí tienen el reloj, minuto 83, casi 84 de juego. El Barça buscando el empate a dos, es Aleñá. Aleñá para Busquets, gritos ahora de Valencia, Valencia en la grada, viendo y detectando el momento delicado de su equipo. Juega Malcom, Malcom atrás, Malcom para Sergi Roberto con Messi, Messi que dispara. Se han echado encima ahí dos jugadores del Valencia. Va a recuperar la pelota Malcom, insiste el Barça, lo hace por este lado derecho, Malcom con Sergi Roberto atrás para jugar con Busquets, Arturo Vidal dentro del área, Messi dentro del área, Piqué también, es Malcom, Malcom ante Bas, el centro de Malcom, no va a llegar Piqué, el remate alto se va fuera, el remate de Messi. Messi, de cabeza. Pues al final ha rematado Messi de cabeza, se ha ido fuera, a la derecha de la portería de Chauma, respira el Valencia. Hombre, con este balón parado lo seguirá intentando el Barça. Ha de dejar que pase el tiempo, que el reloj corra y que el Barcelona pues vaya quedándose sin minutos para poder empatar el partido. El corazón en un puño para los 53.698 espectadores que siguen esta final apasionante de la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Barça. Momento de máxima tensión. Iba a decir que esto es muy claro de Piqué, que ante las dudas de Malcom de desencarar central ha dicho a la que puedas centra. Porque ya está directamente puesto ahí todo el rato como delantero centro. Sergi Busquets es el que está ocupando esa posición de central. Y ahí lo veremos, a ver si va a centrar. Ahí está el centro de Malcom hacia Piqué. Ha tocado la pelota Piccini. Y un Diano que va a indicar córner. Es que yo creo que ha sido Piccini el que ha golpeado la pelota. Pero ahora sí están buscando el centro al área. Ya no es... Marcelino, bueno, ya no hay mucho estilo ni mucho nada. Porque hay que marcar el segundo gol, que es lo que intenta el Barcelona, ¿no? Sí, sí, sin duda. Otro balón al área, buscando a Piqué permanentemente y también a Arturo Vidal, que se ha metido ahí para rematar. Atención a Coutinho, Coutinho con Jordi Alba, el envío de Jordi Alba, buscaban a Piqué, va a llegar el rechace a Messi. Messi que quería jugar hacia atrás, ha habido ahí una indecisión, pues al final se va a llevar la pelota a Messi, no. No se la ha llevado Messi, se la llevó Coquelin, Coquelin entre unos y otros, acabó por perder el balón. Ahora Messi en esa media vuelta, entra Coquelin, le quita la pelota, el árbitro dice que no hay nada. Sale Bas con la pelota y es saque de banda para el Valencia. Saque de banda para el Valencia, el público de Mestalla, de Valencia puesto en pie. El público del Camp Nou atónito, viendo cómo ahora le ha robado la pelota a Coquelin a Messi. Mira que Messi se había dado la vuelta de una manera increíble, magistral, pero se la ha jugado ahí Coquelin para robar ese balón. Otra vez gritos de sí se puede, en el fondo donde están situados los seguidores del Valencia. 11 años después, peleando por una final de Copa, peleando por su octavo título de Copa. Ha tocado a Aleñá, Aleñá para Jordi Alba, Jordi Alba juega con Coutinho.
Va a perder Coutinho ante Piccini. Se entretuvo ahí Coutinho. Se va Piccini con la pelota. Piccini a la derecha para Carlos Soler. El centro de Soler va a ser córner. Va a ser córner porque rectificó ahí el inglés para mandar la pelota a la línea de fondo. Es córner. Hay otro jugador dolorido. Sí, Coutinho yo creo que ha anotado. Lo ha anotado antes porque se ha quedado ahí parado. Decías, Alex. Juan Carlos, ahí va el tercer cambio del Valencia. Va a ser Diakabi, el central, el que va a entrar. Y se marcha también aplaudido el otro goleador del partido, Rodrigo Moreno. Ya son 15 goles esta temporada. Y ahí están los cantos de la afición al delantero del Valencia. Así que potencial aéreo para el Valencia. Entra Mukhtar Diakabi, el central. Bueno, lo ha tenido claro Marcelino porque los cambios, es verdad que Parejo se lesionó, pero los cambios han sido con Dovbia, Piccini y Diakabi. Lógicamente, además, Diakabi va muy bien por arriba. Quiere defender en el área todas esas pelotas aéreas que puedan mandar los jugadores del Barça. A balón parado a nivel ofensivo también va muy bien, pero sobre todo lo saca para poder defender atrás el juego aéreo. Y que entiendo que en caso de prórroga seguiría teniendo a Guedes como punta. Claro. Bueno, pues este córner ha ido directamente para Arturo Vidal, no ha tenido nada de fortuna. Ni ningún acierto el Valencia en el saque de esquina y le ha dado esta pelota al Barcelona, aunque no se ha equivocado Arturo Vidal en esa entrega con Dovbia. Trata de retener la pelota con Dovbia, que yo creo que no quería jugar con Bas porque pensaba que Bas estaban fuera de juego. Sigue Arturo Vidal. Arturo Vidal que salva la entrada de Bas en falta. Falta de Bas, luego la reacción de Arturo Vidal y a ver qué decide Ondino Malenko. Primero hay una falta de Bas, luego hay una reacción de Arturo Vidal. Se queja el danés. A ver, que está sacándose su tarjetas amarilla. Amarilla Arturo Vidal, la vio Busquets en el Barça, pues esta jugada termina con el jugador chileno del Barça también amonestado. Tarjeta amarilla para Vidal, ahí vamos a ver, hay una falta clara de Bas y cuando la reacción Bas y la reacción de sí. Arturo Vidal mete ahí el pie Arturo Vidal. Podría haber sido castigada con una cartulina diferente, pero diferente a la amarilla. Claro. Solo hay dos. Bueno, toda máxima tensión, máxima emoción. Un minuto para llegar al minuto 90. El Barça sigue buscando el gol del empate, el que le al menos le dé la prórroga. Messi otra vez en el lanzamiento, balón parado. El Valencia tratando de defender este 2-1. Es Messi, balón interior de Messi. Ha tocado con Dovbia, que acabó por los suelos. El pelotazo de Gabriel Paulista se marcha directamente fuera. Será fuera de banda para el Barcelona. No, fue Garay el que golpeó la pelota. Este es Aleñá. Juega Aleñá. Aleñá para Busquets. Apertura de Busquets para jugar con Messi. Público de Valencia diciéndole a sus jugadores que aguanten, los del Barça, que metan un gol. Es Aleñá. Aleñá muy demasiado fuerte. No puede llegar Messi. Se han equivocado ahí. Y se va a señalar el minuto 90. Vamos a ver cuánto se añade porque el tiempo de prolongación con un 2-1 en la final de Copa es fundamental. Todo el estadio pendiente de Ricardo de Burgos Bengoechea. Va a ser el encargado del cuarto árbitro. Demostrar aquí al respetable, como decíamos, a los 53.698. 5 minutos tiempo a prolongar. Manos a la cabeza de Gerard Piqué, que le parece poco. Y a los del Valencia les parece todo lo contrario. Marcelino ha levantado las manos y todo el banquillo se levantaba porque les parece mucho tiempo, 5 minutos. También veía Parejo protestando. Todos levantan la mano. Bueno, unos pidiendo más tiempo, otros pidiendo menos. Lógicamente los intereses son diferentes. Balón largo, pelota para Guedes. Guedes con Busquets. Va a ir directamente para Cillessen. Lo va a intentar de nuevo el FC Barcelona. Goles de Gameiro y Rodrigo. Después de Messi en esta segunda parte, lo vuelve a intentar el Barça. Juega Aleñá, Aleñá por la izquierda para Jordi Alba. Se grita así se puede desde la grada del Valencia. Expectantes en la grada del Barça. Pelota de Aleñá, no ha habido mucho entendimiento ahí. Y va a ser córner. Va a ser córner, sí. El saque de esquina. El sexto para el Barça en este segundo tiempo. Tan solo botó dos en la primera mitad. Llegó Guedes ahí para enviar el balón por la línea de fondo. El saque de esquina, pelota para el Barcelona. Que va a intentar sacar provecho otra vez a balón parado con Busquets, con Piqué, con Arturo Vidal y con Lenglet, todos ellos dentro del área. También ha metido mucha gente arriba, salto de Bas. Balón rechazado. Ahora lo saca el Valencia con Mastino. Ha sacado ahí esa pelota Gallá para Coquelin, tratando de salvar. Coquelin con Condovia. Condovia a punto de perder. La presiona Condovia. Juega Messi, que recibió de Malcolm. Insiste Messi en el centro de Messi. El rechace le va a llegar otra vez a Aleñá, que pelea por ese balón.
Ha llegado muy atento ahí ahora Sergi Roberto. Sergi Roberto con Messi. Messi en el disparo, no, se le echó encima el jugador del Valencia. Se le fue la oportunidad a Messi, se la lleva Bas. Bas que retiene el balón porque se había metido Guedes en fuera de juego. Ahora se queda Guedes en fuera de juego, no puede entrar. Corre Soler, corre Jordi Alba. Jordi Alba le entrega la pelota a Cilesen. Había sido muy inteligente porque no le había mandado la pelota al principio. Después tenía que seguir jugándola y manteniéndola. Dos minutos por encima del tiempo reglamentado, aún quedan tres, juega Malcolm. Otra vez el Barça en ataque, Malcolm dentro del área, centro de Malcolm. Ha sacado la pelota ahí con dos de Diakabi ahora. Hay mucha gente del Valencia para el juego aéreo y mucha gente también del Barça para el ataque. Messi que no puede profundizar, ya acabaron por quitar el balón y el saque de banda. Saque lateral para el FC Barcelona, 2 minutos 25 segundos, van a ser 2 minutos y medio los que van a quedar para el final. La pelota de Aleñá, ataca Aleñá con la pierna izquierda, el centro para Jordi Alba, a su paso sale Piccini, sigue Jordi Alba con el balón. Máxima tensión, peleando por la Copa, por este maravilloso torneo, que es esta competición de Copa que se juega en nuestro país desde hace más de un siglo. El balón para Malcolm, Malcolm con la izquierda, el centro pasado, va tocado Chaumá. Ha sacado la pelota Chaumá, se va Guedes. Se va Guedes completamente solo. Se va Guedes perseguido por Busquets. Ahí está Guedes frente al Cilesen. Guedes fuera. El envío de Guedes que iba matado, iba cansadísimo. Se ha marchado fuera. La oportunidad para el Valencia. Ahora juega el Barça. Otra vida para el Barça. Ahora juega el Barça. 3 minutos 15 segundos. 1:45 para el final. La pelota en poder de Malcolm. Malcolm frente a Bas. Juega Malcolm. Lo hace con Messi. Messi en la frontal del área, atención a Messi, el disparo no. Ha encontrado otra vez muchas piernas y otra oportunidad porque el Barça va a la desesperada, buscando el empate a dos. Ahora es Carlos Soler, se va Bas por el otro lado, ha tocado la pelota al inglés y se ha hecho daño. Se ha hecho daño, se ha quedado ahí en el terreno de juego. Busquets, era Busquets, Busquets el que ha sacado ese balón. La pelota para Malcolm. Ahora Busquets, vaya dos contras que ha tenido el Valencia. Sigue Malcolm con el balón, Malcolm para Messi, atención a la posibilidad de Messi buscando el disparo. Messi con Jordi Alba. Jordi Alba en el centro. Balón a córner. Buscaban a Piqué. Balón a córner. Se va Cilesen. Se va Cilesen a buscar el remate en el saque de esquina. Último minuto de juego de la final. El Barça tratando de encontrar el gol del empate. El Valencia de romper el monopolio del Barcelona en la Copa del Rey. Son 45 segundos para el final del partido. Ahí vemos a Rodrigo, autor de uno de los goles, que está ya fuera porque le cambiaron el saque de esquina. Va a llegar Chaumá. Ha llegado Chaumá a hacerse con la pelota. No regresa el Barça. No regresa el Barça. No hay portero. No hay portero. Juega Guedes desde muy lejos. ¡Fuera! Se ha ido fuera el lanzamiento de Guedes. No había ni portero. Ahora Guedes al suelo. No puede más, Guedes. Las dos que ha fallado. Guedes ya estaba cansadísimo de la acción anterior. Estaban revisando algo en el videoarbitraje. Sí, eso parecía. Bueno, pues lo que se ha revisado, no se ha encontrado nada. Desde Valencia se está diciendo que se acaba el partido. Minuto 5 de juego. Un lleno va a pitar. Se acabó. Se acabó. Ha ganado el Valencia. Ha roto el monopolio del Barcelona de los últimos años. Y consigue el título 11 años después. 11 años después, en el año de su centenario, el Valencia conquista la final de Copa. La alegría total del Valencia, que ha tenido un tramo final de temporada espectacular. Los un tramo final de temporada espectacular. Tirados en el suelo, llorando. Hemos visto a Gamiro llorar, a Parejo, Messi muy muy serio. Ahí tenemos a Messi en el centro de la imagen. Segundo varapalo para el Barcelona en estos últimos 18 días. Uno fue en la Champions y este es en la final de la Copa del Rey. Nunca antes jamás un equipo había ganado 5 finales seguidas. El Barça ha ganado 4, pero ha llegado a 6. A 6 consecutivas. Ahí vemos la alegría de Rodrigo, el gesto serio de Piqué. Incluso Cheryshev, que está con las muletas, se ha tirado al suelo, emocionadísimo. Va Marcelino a darle... No, va alguien del cuerpo técnico a darle un abrazo a Cheryshev, que es de los pocos que no estaba disponibles para este partido. Parejo llorando a lágrima.
Vamos, se le caen las lágrimas, ¿eh? A Dani Parejo. Sí, estaba viendo a Garay, a Alex Argelés, el gesto serio, lógicamente, del otro lado de la final, que son los jugadores que han perdido el partido, que son los jugadores del FC Barcelona, que han peleado toda la segunda parte por tratar de remontar ese 2-0 con el que el Valencia se había ido al descanso. Ahí tenemos a Marcelino, las lágrimas de una afición que no festejaba un título desde hacía 11 años. Es mucho tiempo. El Barça está acostumbradísimo a ganar títulos todas las temporadas. La alegría en el Valencia es infinita porque, lo comentaba antes Fernando Gómez, durante la previa comenzamos a las 7 de la tarde en Teledeporte, desde las 8 en la 1, contándoles esta final que, lógicamente, para el Valencia era una oportunidad inmensa, porque es que el Valencia se va a tardar 11 años en llegar a una final, pues imagínate lo que supone ganarla. Bueno, las cosas se han puesto muy difíciles, los presupuestos... hay mucha diferencia en presupuestos y al final equipos que tienen que ir peleando por alguna vez conseguir algún título, y efectivamente el Valencia ha completado una grandísima copa, un final de temporada extraordinario y una primera parte en la que ha cimentado su victoria hoy. Seguimos contando la fiesta desde el Benito Villamarín. Vamos al terreno de juego, Alex Argelés con Parejo. Pues estoy con el capitán del Valencia, emocionadísimo, no puede contener las lágrimas, Dani Parejo. Dani, año del centenario, 8 años en el club. ¿Es este tu día más feliz como valencianista? Sí, la verdad es que contentos, porque para mí, para mi familia, es increíble. Llevo 8 años en el club, he pasado muy malos momentos y creo que un club como el Valencia merece muchas más alegrías como estas. La verdad es que no tengo palabras, esto es increíble, la gente, el recibimiento, dar las gracias a la gente, a mis compañeros, al club, al cuerpo técnico, a todos, porque hemos hecho historia en un año muy significativo para nosotros, que es el centenario. Dani, ya eres parte de la historia del Valencia, el capitán en el año del centenario, una Copa del Rey que ha costado muchísimo conseguirlo y... ¿Qué más se le puede pedir a este año? Nada, la verdad es que el año, lo dije ayer en rueda de prensa, era un año increíble, pasar a lo que pasase hoy. Darle gracias a la gente, porque desde el primer momento siempre han creído. Yo he creído siempre en este grupo y hoy, pues, es la fiesta, es de todo. Darle las gracias sobre todo a mi familia, a mis hijos, a todo el mundo que ha estado aquí animando, porque esto es increíble. Gracias, Dani, enhorabuena y ahora a disfrutar. Hemos escuchado a Parejo con Alex Argelés. Se puede saber ganar, se puede saber perder y se puede uno emocionar muchísimo con una victoria como acaba de hacer Parejo con este triunfo en la Copa. Algo realmente tremendo, como hemos visto a Dani Parejo mientras siguen ahí los jugadores del Valencia celebrándolo con uno de los fondos, y hemos visto, Chapi, un gesto, ahí está Messi, un gesto muy, muy serio de Leo Messi. Es un hombre absolutamente competitivo. Sí, la verdad es que es un jugador que lógicamente ha tenido, como todos, un final de temporada un poco complicado después de Liverpool, después de lo que ha pasado. Lógicamente, cuando estás acostumbrado a ganar títulos y pierdes en poco tiempo, pues dos, una en opción de final y la otra en la final de hoy, pues hombre, lógicamente uno lo siente, pero al final hay que reconocer que el Valencia ha hecho un muy buen trabajo. La primera parte ha sido bastante más clara de Valencia, la segunda yo creo que el Barça ha estado mejor, pero bueno, al final Bartomeu, sí, al final el resultado es el que es. De Bartomeu, de Busquets, bueno, digamos que los que salen, los que van hasta el palco, es Undiano Mayenco, y los dos capitanes, Messi por un lado y Dani Parejo por el otro. Dani Parejo a recibir la copa y Messi como finalista. Bueno, vemos a Jordi Alba, que intenta consolar Piqué. Por eso entran solo hacia el palco Parejo y Messi. Mira cómo levantan ahí a Jordi Alba. Piqué, que toda la segunda parte, bueno, sobre todo el tramo final, ha sido... delantero centro. Sí, se ha puesto arriba para intentar, a base de pelotas aéreas, intentar rematar alguna. El Barça no tenía demasiado remate con la ausencia de Luis Suárez, pero el Valencia ha seguido defendiendo muy bien. Yo creo que sobre todo, insisto, la primera parte ha sido magnífica, muy bien planteada. Poco a poco ha ido saliendo más al contragolpe, ha sacado diferencia en el marcador y, como digo, ha sido la base para finalmente evitar que el Barça pudiese
embarcar los goles necesarios para poder reaccionar y el Valencia llevarse a la final, efectivamente, en un año impresionante. Estamos viendo ahí cómo trata de consolar Luis Suárez a su compañero y amigo Leo Messi. No sé si gritaban desde la grada del Valencia, torero, torero. Toreros, toreros, o Gameiro, Gameiro, ¿no? Más bien sería Gameiro, Gameiro. No sé. Bueno, gesto serio de Sergi Roberto, que estamos montando el escenario para la fiesta final. Y el Valencia que conquista esta copa, que es la octava de su historia. Octava copa para el Valencia, no la ganaba desde el año 2008, cuando en el Vicente Calderón se impuso al Getafe por 2-1. Están llevándose la red, cortando la portería. Realmente en el lado del Valencia, la dirigencia del Valencia, pues gesto serio, pero alegre. Ahí está Kevin Gameiro. Estamos esperando la entrega de la copa por parte del rey, de Felipe. Y que debe recoger Dani Parejo. Bueno, Gameiro, que ha tenido un comportamiento sensacional en esta edición de la Copa para el Valencia, sin duda alguna. Excepcional, excepcional. Ya desde que comenzó el 2019 es un jugador que ha aportado mucho y además en momentos muy complicados. Sus goles y sus asistencias han solventado eliminatorias, han ganado partidos y merecía la titularidad hoy, merecía que finalmente pues, pudiese también marcar y que efectivamente pues, ese rendimiento se viese confirmado por una gran victoria. Ahí tenemos el palco con Messi recibiendo lo que le corresponde como finalista. Bartomeu hablando con Leo Messi. Y va a ser su majestad el rey el que entregue la copa a Dani Parejo. Messi que se va, pues lógicamente, con la cara del derrotado. Santi Mina con Bas, que se ha puesto la camiseta de Parejo, ¿no? Creo que era Bas ese, un Diano Mayenco. Abrazándose con Velasco Carballo, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Miniano Mayenco, un momento muy emocionante para él porque le dice adiós al arbitraje. Se abraza ahí con el presidente de la Federación, con Luis Rubiales, con el rey. Lógicamente, un momento importante para él. Ya vivió muchas emociones en su último partido de Liga. Imagínate hoy, aunque bueno, de momento no le está dando tiempo, ¿no? La conversación con el rey. De un Diano Mayenco que yo creo que no se le puede poner un solo reproche. Bueno, alguna jugada, algún lance, pero no nada importante en el partido. Yo creo sinceramente que se retira un gran árbitro, que da la sensación de que ha hecho las cosas bien y durante muchísimos años y hoy no ha tenido ningún problema para solventar la final. Absolutamente emocionado, Dani Parejo va a recibir la copa. Va a recibir la copa que le acredite cojeando y todo. Se lesionó, lloró cuando se lesionó. Dejó a su equipo que sabía que estaba en una situación muy delicada y va a recibir esta copa de manos de su majestad el rey. Copa del Rey 2019, campeón después de 11 años y por octava vez en su historia, tras ganar al Barça 2-1, el Valencia. La alegría tremenda de Dani Parejo, de los aficionados del Valencia, con esta Copa del Rey conquistada, derrotando nada más y nada menos que al equipo que había ganado las últimas cuatro, que había jugado 9 de las últimas 11 finales, que acumula 30 títulos de 40 finales. Nadie ha ganado más copas que el Barça. Bueno, pues ese dominio impresionante del Barcelona es lo que hoy ha roto el Valencia con esta final en el Benito Villamarín, que es un escenario que le trae suerte en esta edición de la Copa y también en Sevilla, porque en Sevilla ganó aquella del 99, exacto. En el Villamarín jugó en semifinales con el Betis y después de ir perdiendo 2-0, acabó empatando a 2 y le dio muchas posibilidades para la vuelta. Bueno, remató en Mestalla y hoy ha ganado la final otra vez en Sevilla. A alguien no le parecía bien que Bartomeu estuviera hablando con Parejo. Ha cortado rápidamente la conversación. Y esta es la fiesta que estamos viendo en Valencia, Fernando, donde han salido ya aficionados para el ayuntamiento, tal vez. No, yo creo que habían preparadas algunas pantallas en determinadas zonas de la ciudad y bueno, ese debe ser un lugar, no consigo reconocerlo por la imagen, pero ahí estaban preparadas para que los aficionados que no podían venir a Sevilla pudiesen disfrutarlo allí. Pues desde aquí un saludo a toda la afición del Valencia que está siguiendo a través de las pantallas el partido. Pues tenemos a los jugadores del Valencia sobre ese escenario que se ha montado con
la canción mítica de Freddie Mercury, el We Are the Champions, y el salto de todos los jugadores de la plantilla del Valencia que han viajado como lo habían hecho los del Barça en su momento. Este es su momento, este le pertenece a ellos, esto no lo podrán olvidar jamás y forma parte de ese lado más divertido, más glorioso y más fantástico que tiene el deporte, que tiene también el fútbol. Claro está, vamos, la alegría de Rodrigo. Imposible saber quién está sujetando ahora la copa. Y en esta ocasión, pues en este, nos vamos a dejar luego en, aquí en la 1 con Javier Sardá y Juego de Niños. Pues en este juego de tronos, en este juego de trofeos, el trono lo ha arrebatado el Valencia, a quien le corresponde ahora el puesto de campeón de copa en esta edición de 2019. Vemos a Rodrigo, que ha hecho muy buen partido. Ha ido metiendo defensas y Marcelino veía que veía que las fuerzas iban fallando. Es que sobre todo veía que en esta segunda parte el Barça se había hecho con el mando y bueno, ya circulaba la pelota más rápido, tenía más profundidad y él ha tratado de reforzar primero el centro del campo y finalmente con la incorporación de Piqué incluso han sacado a Diakabi para controlar el juego aéreo. Bueno, el Barça ha tenido su oportunidad, pero el Valencia ha aguantado muy bien y creo que ha hecho una grandísima final. Bonita imagen al fondo de los teléfonos móviles, antes eran mecheros. Sí. Son teléfonos móviles, el estadio medio oscuras, el We Are the Champions, Freddie Mercury y el Valencia. Todos unidos por un título, todos unidos con la palabra campeón. Octavo título de Copa del Valencia en toda su historia, que pone a una fin a una sequía de 11 años sin ganar un título, un equipo que ha sido campeón de Liga, que ha llegado a finales de Champions y que no van a olvidar nunca que el 25 de mayo de 2019, una noche calurosa de Sevilla en la que le ganaron al FC Barcelona una final de Copa. Y con este hombre que se convierte en el gran protagonista de la temporada. Y determinados jugadores que han sido muy importantes en este partido y en el tramo final de temporada, por ejemplo, Carlos Soler con sus goles en los dos últimos partidos de Liga y con el partido que ha hecho hoy, principalmente la primera parte, y en el segundo gol de Rodrigo, la velocidad y la jugada. Luego el propio Rodrigo, Parejo, Coquelén ha hecho muy, muy buen partido hoy, que ya ha confirmado el nivel que ha mostrado a lo largo de toda la temporada y todos en general se han comportado como mejor saben hacerlo, muy, muy solidarios en el trabajo defensivo, muy atentos y después intentar salir al contragolpe a toda velocidad. Bueno, esto lo conoces bien. Este himno lo sabes, Fernando. No lo voy a cantar, pero lo conozco muy bien. El himno del Valencia, sonando en Sevilla, en la noche sevillana, en el Benito Villamarín, que promete ser larga, muy larga, para los aficionados del Valencia. Bueno, pues con esta imagen de alegría del Valencia, con el himno del Valencia sonando en las gradas del Villamarín, cantado por el público valencianista, vamos a despedirnos en la 1, les vamos a dejar con Juego de Niños, seguiremos con la fiesta, con las reacciones, con todo lo que ha dado de sí esta final de Copa en el canal Teledeporte. Ese es el equipo campeón, ha ganado el Valencia. Muchas gracias por su atención, os seguimos escuchando en Teledeporte, Chapi, Fernando y a todos. Perfecto. Un saludo, dimos la final en la 1, buenas noches.